Yo no soy millonario por la plata que tengo, sino porque no me falta nada. Tú puedes estar en plata, te falta amor, te falta familia, te falta salud, te falta bienestar, te falta personalidad, carácter. ¿Ustedes más amigos muertos que vivos, mm. siendo un niño. Mm. Yo terminé con tratamiento de cáncer, sin cáncer. Tú estuviste en una cárcel colombiana. ¿no? Tres horas después. Mayer se escapó de la cárcel. Pero ¿por qué meterte en política? Fren, nadie está tomando un riesgo más grande que yo, ni Martinelli. Flow la música! ¡Eso va, mi gente! ¡Bienvenidos todos a una nueva edición de su podcast urbano favorito. ¡Barto! ¡Qué artista! ¡Wow! ¡Qué influencer! Creo que cuando pensamos nosotros en entrevistar al caballero que tenemos aquí, era empresario, influencer. Emprendedor, uno de los ejemplos más grandes en Panamá en, en convertir algo negativo y transformarlo en positivo. Pero hoy en día es candidato a la alcaldía. Mi gente, tenemos a Mayer Misrache. ¿Cómo uh, estás? Todo bien, hermano, ¿Todo bien, hermano? ¿Todo, bien? ¿Todo, bien? todo bien. ¿Por qué te quedaste viendo la Larry así? Se Eso transformó el compa. Sí, <laughs> es que hemos que, es que <laughs> estado aquí parqueando un rato ya <laughs> ahora entra en personaje. Claro, Sí, claro, suele pasar, suele pasar. No, 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 él no, no, no es un personaje, así. <laughs> eh, sí, 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 lo sí, cual estaba vamos, pausado. Estaba pausado, no está bien, no, no. Ah, no. el personaje era el otro. Sí. porque sí. yo estaba gracias, hablando? exacto, sí, exacto sí, ese es el compa, personaje. Él es así, él es así. Yo soy así, así normalmente, exacto. chao sí, gracias, hermano, bienvenido. ¿Cómo estás? Cula, weón. Oye, déjate atinado. Chucha, y no la traje. Sí. ¿Se puede decir palabras sucia. Sí, sí claro. Okay. La vamos a editar porque somos buenas personas. Exacto, vamos a darle volumen. Sí. Ok, eh, no, no no, vino, se me olvidó. Yo tengo custodia compartida. ¿En sí. serio? Yo me divorcié de mi madre, entonces tenemos que compartir a la nena. Entonces ella se queda contina los días de semana, entonces de viernes a lunes está conmigo. Oh. Ah, ok, ok. Ok, tira con quién la pasa mejor, contigo o con tu no, mamá? Conmigo. Definitivamente. Sí, pero yo la devuelvo entrenada, agitada, eh, regia, y ella me la devuelve gorda. O sea, o sea la, la dieta de allá donde tu mamá no es lo no mejor. No, es que es como comer en casa, tu mamá siempre está nada de comer. Buen público, ¿Me entiende correcto. Mientras que conmigo va a pasar hambre, porque yo paso hambre, ¿me entiendes? Yo te dije que tengo hambre. Bueno, aquí hay un maní, un frutirrollo y leche que apenas tiene dos días expirada. Vamos a ver qué le hacemos. ¿Me entiendes? Ese Es el, el modo soltero, que yo todavía... Claro, todavía, todavía es el modo soltero. Oh, sí. Todavía es así. Y Mayer está soltero. Porque, ey, sí. dentro de todas las preguntas que nos hicieron, y hey, pregúntale si el hermano está soltero. Sí. Las ya le están activas contigo, Mayer. Ojalá. O sea, ojalá. Es que lo que pasa es que tú estás saliendo en video de que con Lamaco, que Anjuri, que esto te cotizaste, PAPS. El gueto, ya las sí, ya está. activas. Yo no sabía dónde estaba eso cuando yo tenía mis 18, mis 20 años. Cuando uno quiere ser popular, yo no quiero que todas las ya lo miren, ninguno me voltea a ver. Es que así es, obviamente. ¿Ah? Y ahora, ¿Ah? cuando puedes, no es cuando te toca, sino que es cuando la vida te lo manda. Sí, o sea, cuando la vida te lo manda, pero entonces ya no quieres. ¿Cómo te veías a, a tus 20 y pico? Eh, pa, pa, ¿Y a mis 25. Mira, a mi 20 yo parecía de 10. Porque 15. él dice, él ah, dice. Okay, okay, a okay, mi 15 okay. yo parecía de 10. Ah, ok, parecía un lapecillo, un me menor de edad. Sí. O ah. sea, de hecho, yo digo que tengo 36 años, mucha gente no me lo cree. Me quito la barba y. Es te... 36 años, compa. Sí. sí parecía, parecía ¿Qué edad que... tienen ustedes? Sí. la misma ve pero parece mi papá Sí, yo te he golpeado yo te he golpeado yo tengo esa te te hacer la ojera me siento mal no se <laughs> la ojera me siento mal <laughs> vengo de resfriado. no me enfriado. no me no me no me ataque no me ataque pero Mayer de verdad que gracias gracias por, 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 por venir al podcast no, ustedes, eh, vamos a ver un poco cronológicamente hablamos empezamos o sea yo quisiera saber eh, vi una entrevista muy buena de Jonathan hey vigo para Jonathan la, 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 definitivamente eh, el podcast interesante creo sí. que se llama su podcast sobre Myers me gustó muchísimo. Eh, pero yo quisiera que al público de Flow tú le cuentes tu historia porque tú de niño la pasaste brutal, sí. hermano. Yo no... Para serte honesto, no me estás esperando eso. No, no, yo creo que todo el mundo tiene una percepción de que este pelado es un yeyacito más. La ha tenido fácil y, y no ha tenido que luchar por nada en la vida. Entonces, ¿qué saber? Yo, yo entiendo perfectamente eso. Eh, pero a, yo creo que a mí me ha tocado... Eh, me han dado doble servida de imposibilidades, llamémoslos así. Totalmente. Porque peladito, de peladito yo tenía una condición que, que, que no sabían qué era. Entonces yo tengo un hermano me hizo que estaba fresh y yo me la pasaba con fiebres. Bien altas. Eh, no podía ir a la escuela, no podía jugar eh, fútbol, no podía hacer recreo. Eh, los huesos los tenía débiles, me rompía por lo que sea. Entonces no sabían qué era. Entonces, eso hasta creaba fricción en la familia porque mis padres hasta entraron en conflicto entre ellos como pareja. Porque mi mamá buscaba, sálvame la vida. Mi papá decía, pero si los doctores te dicen que no tiene nada, ya deja de joder. Wow, ok. Eh, y ella me llevó, de sus dos tetas, me llevó a Londres después de hacer un tour por Estados Unidos. Tres ciudades de Estados Unidos por Colombia, medicina alternativa de toda vaina. Terminamos en Londres, donde un profesor, no fue ni siquiera un médico, un profesor de universidad fue el que me diagnosticó. Y me diagnosticó con una vaina que es una condición autoinmune, se llama eh, vasculitis poliarteritis nodosa. Es, es la desintegración de todos los vasos sanguíneos del cuerpo. Entonces, imagínate, o sea, la sangre, las venas, las arterias, las venas, los capilares. ¿Para qué funciona? Es para, para pasar sangre a todos los órganos y todas las partes del cuerpo. Ahí están los nutrientes, ahí está todo. Bueno, yo tenía todo ese sistema muriéndose. ¿Okay? Entonces, yo, yo sangraba cuando iba al baño. Ok, adelante oh, atrás. Oh, y atrás. Oh, y para mí eso era normal. O sea, piensa tú. O sea, no, ¿A qué edad que de, de, Desde los dos años. O sea, tú ibas al baño lo, y, y hacías sí, sangre. sí. Pero eso era normal. O sea, tú no conoces algo diferente. Esa era tu realidad, correcto. Claro. Entonces, a los 10 años me diagnostican en Londres y me dicen: ¡Wow! A los 10 años. Sal del cuarto. Yo me recuerdo perfectamente, salí del cuarto con mi hermana y luego entro de vuelta y mi mamá está llorando. Y resulta que eh, tenía una condición autoinmune en donde el sistema inmune se estaba atacando a sí mismo. Entonces, no es como si, hay, no es como si fuera un cáncer donde, hey, ahí está el cáncer, ¿ves? Vamos a hacerle radiación, vamos a meterle químicos, vamos a matar esa vaina. No, este es el sistema inmune, el que está hecho para protegerte, uh -huh. que se está atacando a sí mismo, se está desintegrando él mismo. Entonces, el, el cuerpo estaba como, in, implosión, era una implosión. Una implosión, ¿sí? okay. Y el índice de supervivencia era cien, de, de, de mortalidad es 100%. Es 100%. El problema era wow. que eso no lo estaban buscando, porque nunca habían visto un caso en una persona por debajo de los 80 años. Porque es una, es, es una condición común, eh, comúnmente, comúnmente vista cuando es vista en hombres arriba de 80 años y... Ya, están listos para pegar el, baño, el bollo. El Exacto. A los 80 años tu sistema inmune, todo tu cuerpo ya da, deja de funcionar, ¿no? Locura, Entonces, no hay, una me, no hay medicina, no hay tratamiento, todo fue un experimento. Sí, porque obviamente como los médicos a los 80 años, digamos, eh, en buen panameño, dejan que el, el, la persona pase lo que tenga que pasar, ver un, eso en un niño tan pequeño, hey, hay que hacer algo. Es diferente. Pero yo yo, yo tripeo que quizás los médicos en su momento dijeron que hey, quizás aquí hay una oportunidad porque como usted está pichón, oh, quizás sí. aguanta más bombas. Y bombas fue lo que me metieron porque yo terminé en, en, en el... yo terminé con tratamiento de cáncer, sin cáncer. Uh -huh. Y eso valió verga. Porque... Eh, porque estaba rodeado de pura gente... con Unos niños con cáncer yo era el único que no tenía cáncer. Pero teníamos el mismo tratamiento, todos todo. Eh, y, y me recuerdo que muchos estaban conectados por el cachete. Uh -huh. yo, yo no. Y tenía como una venoclisis, siempre metía por la anís. Eh, y eran niños... Era un hospital de niños. Entonces... Eh, <coughs> sí, esa vena fue, fue difícil. Foco. Y yo no, yo no pasé esa etapa en mi vida hasta los 18 años. Y, y entonces... Tuve, digamos que crecí atípicamente. No anormal, pero atípico. Eh, Simen, sí, entonces. Pucho, yo. Lo yo que decir es que, a mí me llamó mucho la atención que tú dijeras que en un momento tuviste más amigos muertos que vivos. Mm. Siendo un niño. Mm. O sea, un niño no. O sea, no, no debería sí, estar acostumbrado a eso. debería estar acostumbrado a eso y tú te sí. acostumbraste a eso. Sí, y era, era perfectamente normal. O sea, el, el tema de muerte. Eh, cuando lo vi desde tan pequeño, también los procesos lo internalizas diferente y, y me ha pasado en muertes familiares y yo no lloro. Eh, no es que no lamento, pero no, no lloro, porque desde muy niño eh, viví con seres queridos muriéndose. Entonces, en una de estas había un pelado que quería jugar Super Smash Bros. Super Nintendo 64. Uh -huh. y, y, y habían propagandas que el juego iba a salir, pero... Pero el pelado no, no, no tenía. No la tenía cancha de vida, de vida, exacto. Entonces, todos los peladitos de, del ALA nos pusimos de acuerdo, éramos como seis, eh, de esa sección donde no estábamos nosotros, para hablar con el doctor de él, para pedirle que le alargara la vida un mes más para que pudiera jugar Smash Brothers con nosotros. A I mí, mean, pues, para ti te suena difícil, pero para nosotros era disque, qué planzazo qué Exacto. Hot. Vamos a hacerlo, qué cool. Eh, no lo hicimos. Eh, ya. Yeah. Sí, eso fue todo. Pero virreamos en su nombre. Claro, claro. Entonces, eh, y tenemos todos un sentido de humor del puta madre allá adentro. Entonces, sí, porque el sentido de humor de, de una persona o un niño que, que está en el en, en área de cáncer tiene que usar un humor, de humor bien negro, y bien, bien, bien fuerte. ¿eh? Y son, ¿Son niños. Eh, sí son ¿Lo niños. Que llama es que y nosotros llamamos South Park. Frame. Nosotros veíamos <laughs> South Park mi mamá traía los cassettes alquilados porque era cassette uh -huh. y nos lo ponían. Y eso era lo más pretty. Era como South Park que estaba, dise estaba diseñado con papel cartón. En tijera, que, que era cada frame, oh, por frame. frame por frame por frame. Pero entonces la pregunta es: ¿cómo, cómo saliste de esa enfermedad? ¿La sigues teniendo? ¿La sigues la, la tiene, No te curas. Eh, entras en remisión. Pero por, porque se trata del sistema inmune. De hecho, en COVID tuvimos un. Tuvimos un poquito de una alerta porque no sabíamos cómo iba a reaccionar un, un, un sistema inmune <coughs> comprometido como el mío frente a esta amenaza que era inmunológica. Claro. Entonces, eh, estábamos un poco alterados porque, encima de todo, si me pasaba algo, como no puedo salir del país, no es como si fuera a Londres a ver a mis médicos. Mm. Entonces, eh, eso sí fue un poco. Sí, eh, los, los viejos terminaron divorciándose después de eso después de, de, yeah. de uh -huh. o sea tú te curaste o sea o, o de, lo, estaba lo, en proceso en proceso de... pero eso ya dejó su quiebra eh, en la relación mi mamá vivía conmigo en Londres wow qué yo complicado yo vivía solo con mi mamá allá eh, y entonces me la pasaba entre Panamá y Londres y, y yo iba a la escuela y trataba de ser normal pero a las 12 del día ya yo me tenía que ir para la casa porque ya yo estaba muy cansado uh -huh. Entonces no podía jugar fútbol, no podía hacer nada de esto. Entonces me volví mejor amigo del Game Boy. El Nintendo y las computadoras y ahí nació Y todo, nerd. y to todo, o sea, nació en la parte geek de, de Mayer. Exacto. O sea, antes de esto, antes de esto, tú eras un digamos un niño normal en el sentido de que salías a jugar, sí. te gustaba el, el, el mundo exterior. Después te cometiste de todo un, sí. un geek. Sí, yo creo que desde niño siempre me gustaron los Nintendos. Porque hasta el Super Nintendo yo lo jugaba, el que era mi hermano. Pero, pero ya luego esto me vi, uno, obligado. Y dos, me lo apadrinaban porque se sentían... Mis padres tenían lástima. Entonces que no, compran el Nintendo. Porque no puedo ir a jugar. Uf, y yo dije, te aprovechaste. Ah, no, pero, claro. Pero, ah, claro que sí. ¿Cuál, cuál es la mejor yo consola de... de tu niñez? La que más te gustó. Eh, ¿Y yo, por creo qué? Que, yo creo que el GameCube. Oh. Porque el GameCube cuando me lo compré, me lo compré con una pantallita. Ah, sí, la que... ajá Hermano, yo creo esa pantalla... Ofi, esa pantalla era, era como de, de este porte. Ofi. Y se sentaba encima del GameCube tenía bocinitas. Y yo jugaba ahí. Yo era la persona más... Yo, yo era el más crack del mundo jugando en un viaje a Chiriquí, a Boquete, y me acuerdo con el Nintendo aquí quemándome las piernas, pero yo contento <laughs> ahí jugando. Eh, sí. Suso, Tú dijiste en antes de que tus padres se separaron a raíz de toda... O sea, de toda, toda tu situación. ¿En algún momento te sientes culpable de que tú no, no tengas No, porque yo estoy seguro que había más cosas, pero uno de los elementos sí definitivamente era el tema Mayer. Eh, y eso no fue fácil, ¿por Porque, porque fue, fue... A ver, cualquiera persona que vive la separación de sus padres la, la pasa mal. Porque entonces hay ese elemento donde los hijos son instrumentos de guerra. Son utilizados como you know, eh, Caballo de Troya. caballos de Troya, como mensajeros, telefonitos rotos, eh, y, y, y había mucho de eso. Entonces, todo lo que era política familiar, entonces, desde también a los 15 años me tocó ya vivir ese, frente a ese tema. Eh, y que si no te voy a pagar las cosas para que te vayas conmigo, no te voy a pagar las cosas para que te vayas conmigo, you know, yo, yo te voy a dar más, you know, había un poco de todo. Era bien difícil, era bien difícil. Y entre todo eso tengo que sacar las buenas notas. Eh, tengo que competir para verme guapo y sacar pelo debajo de las, mangas, de, de las axilas como el resto de los pelados que no lo sacaba. Yo no me desarrollé como hasta los 17, 18 años. Wow. Eh, y, y parecía un gremlin. Sí, porque aparte de lidiar ya, con, la, con la, de la, la dinámica familiar, también tienes que... Lidiar. Tienes bueno, que ser una persona normal. Normal, o sea, con normal. Tu, con, Y la, la, la adolescencia que es complicada. Sí. Es difícil. Bueno, y los medicamentos que yo tomía, tomaban me retrasaban y eh, el desarrollo. Eso eran unos temas. Entonces dije que mi índice de proyección de crecimiento, yo iba a ser alto. Es eh, lo que tengo entendido. Uh -huh. La curva era que yo iba a ser alto. Seis pies, pero... Oh. Producto de los, de los medicamentos terminé. Cortito. Literalmente este es el tamaño de Mayer. Sí, exacto. Este es el tamaño. Eh, pero lo bueno es que, bueno, ya, ya después ya uno termina como... Ya uno madura, ¿no? Y 22 años, universidad, toda vaina, y ahí comenzó. Digamos, a estabilizarte. Sí. Ey, pero cuando... por eso es que nunca aprendí a bailar. Tú me viste con Anjuri. Sí, que eso exacto. Es cuánto, eso no, es eso fue un flow porque no estaba sé. así... A... Yo no sé... Cómo yo pensaba un... que ese era tu flow, güey. Yo lo voy a inventar. Yo dije, bueno, man estaba ahí. Exacto, en el carro, pensé el, yo que ese era como el, el macho que se, que se que respeta los 9, Exacto, ese y era y el, sí, Ese era el serio. Yo soy el serio no de la película de que... No, yo lo, en verdad, y, y se, lo dije a, se lo dije a Yuri, después de mi podcast se lo dije, es que, hey, man, la razón por la cual yo no, bailé, yo no bailé es porque uno no sé cómo, pero honestamente yo no sabía cuál de estos chombos me iba a sacar la chucha después de que tú se apagara la cámara. Yo no sé cuál era tu novio. Había uno que estaba bien pegado a ti. Yo no sé si era tu novio. Quizás era el otro que estaba por la cámara. Yo no sé, man. No, no, tenía, no tenía ni idea de, de dónde... Y sabes que yo prefiero pasar por ah. ahuevado. Yo prefiero pasar por ahuevado que después me dirán Mayer, el perverso. O... O Tienes sea, pues, una man. oportunidad one and a lifetime, compa. de, de ¿Te das de cuánta gente me lo dice. Sí, exacto. de venir de, de bailar con Anjurio. ¿eh? Ey, yo fui pasando eh, y sí, los peladitos ya, me preguntaban... No. Tú te menías estaban yuri. Peladitos, peladitos. Y que tú te menías tan Yuri. Técnicamente no, papi. Exacto, <laughs> no. no. <a> ver, ¿eh? <laughs> hey, pero puede haber revanchado. ¿no? Claro. Eh... Si se te da la oportunidad nuevamente, ¿te la menearía sí o no? Eh... lo estás pensando. Es que nuevamente, una man como esa no está sola, nunca. ¿Está, estamos no estamos de acuerdo aquí. Nosotros somos para un serio y ya tenemos kilometraje. Claro. Una man como esa, ¿no? una polla así, no va a estar sola. ¿Ok? Entonces. No, pero yo te hablo no, en, en un video. No importa el contexto, pa. No, la papá, manera si que te va tan, a encontrar... Claro en... que está bien entretenimiento, hermano. Ah, bueno, sí, Mira sí, a puede ser. loco con la entrevista del Fox, él sabe que está en entretenimiento. Yo creo que todavía dentro de mí está el pelado ese tímido que todavía no se atreve a, decir que a, a bailar con una yala, o a una yala, o a hablarle a las peladas, aunque no lo creas. Hoy en día es que ya tengo labia, pero eso es porque no desarrollé talento. Ah, ahora, que tú dices, ahora, ahora que tú dices que no tienes labio, entonces entraste a la universidad a los 22. Eh. ¿Cómo fue ese proceso de que, o me gusta estallar? Ya que no tuviste ese. ey No tenía ni el carro. Entonces era, era tough porque tú no tenías carro, ¿no? Yo no tenía carro. Mi hermano tenía avión. ¿Tú, tú le crees a de nada, le Larry? Mi hermano eh, tenía avión. Está difícil, es un poquito complicado eso, güey. Comprando ¿no? un Tesla, <laughs> compañía. Entonces, chicos, todo me llegó tarde. Ah, ok, ok. Todo tenía que haber llegado hace 15 años, me lo dieron hoy. Ok, listo. Ya todos mis amigos están gordos y feos y casados. Ya con qué voy a meterme en una party con. Nada, con ningún live, Sophie. El soltero codiciado de, tu, de tus amigos. Chucha, yo creo que yo soy. Yo, yo soy el, el. Yo estoy. Los, mis amigos viven. Por mí. Entonces, ¿ustedes están casados? Sí. ¿Estás casado? No. Ok. Tú sabes cómo hacen los manes casados, ¿no? Yo no sé. ¿Cómo hacen ¿Cómo le los manes casados? Más, no sé el, el ejemplo. Toma, Mayer, tienes que echar esta man. ¡Por mí, hazlo! Entonces, los manes viven por ti. Y también juran: si yo estuviera soltero, Putri, yo levantaría más que quien sí, sea. Sí, porque tú frenes, tú, frene, tú vives a través de tu frenes soltero. Tú que chamó. Tienes que hacerlo por mí. Tienes claro, que coronar, pero corona. también Gracias. tienen este, esta falsa, este falsa expectativa que si ellos patearan calle hoy en día, Ajá. ellos psh, esos manes fueran unas bestias. Pero no, papá. La calle está dura. ¡Ah, la calle está dura. Comba. Al revés. Ellos o sea, son unos cracks porque... Luis. Tesla, hermano. Con <laughs> un Tesla? Sí, pero, sí, pero no tiene que hacer nada. Pero las llaves que se te pegan por un Tesla no las quieres. Tú no quieres eso. No quieres. No la quieres. No la quieres, ¿para qué? Papá, mira... Son, son como son como son parásitos ¿entiendes? ¿Cómo te comienzan a que, llamar? Yo entiendo, yo entiendo lo que quiere decir. Ey, yo también espero entiendo, que la haya pasado no bien sé, la otra o... noche. Bueno, lo que pasa es que me botaron el trabajo. ¿Cómo le vas a decir que no? ¿me ¿Entiendes? ¿Cómo le vas a decir que no? Chusso, mira que con eso que tú estás diciendo viene una pregunta a título personal. Ofi, tú eres el ye -ye, el chacalito del pueblo. Sí. Autodenominado. Que, autodenominado. Sí, sí, sí. Tienes plata eres millonario según lo que dicen las personas ahora tú dirás sí sí o no pero debe ser difícil y yo no quisiera estar en tu posición de tener tanto dinero porque tú no sabes realmente la persona que se te acerca si, si es, es por, por ti entonces por el, o en términos de hallar tú no sabes brother yo, yo y no, no estoy diciendo que todas las ya son interesadas pero el punto es que tú no sabes cuál viene con sentimiento entonces para nosotros lo limpio es, es más, más fácil, fácil claro. porque nosotros no tenemos nada para responder tu pregunta, yo no soy millonario por la plata que tengo, sino porque no me falta nada. Amén. Y millonario no es el que más tiene, sino el que menos le falta. Tú puedes estar cagado en plata, te falta amor, te falta familia, te falta salud, te falta bienestar, te falta personalidad, carácter, te falta mucho. Entonces, a mi criterio, las cosas que yo más quise en mi vida, el dinero no me la puedo comprar. Ni libertad, ni salud, ni tiempo. Entonces, para mí el dinero no me... O sea, más dinero no significa para mí nada. Y, y eso es un problema, tal y como ustedes dicen, porque ahora que estoy, digamos que estoy en esta etapa, ahora se te comienzan a, a pegar ¿no? y, y, y de dudosa, de dudoso interés. Olvídate, de reputación, dudoso interés. Pero nada como los malos momentos, por ejemplo, cuando yo estaba preso, 2016, yo salgo de la cárcel. A mí no se me quería pegar ni mis amigos, habían amigos que no se me querían pegar. Entonces no era Ni amigo. el polvo te, te quería hacer amigos. Ey, que pa, pero, pero por eso es que los, buen, los malos momentos son buenos. Porque cuando tú estás entonces estrepado allá arriba, tú te das cuenta quién es quién. Cuando de la nada comienzas a sumar y tú dices, ¿dónde tú estabas cuando yo estaba pasando a la madre? Ah, ¿por qué no me buscaste antes? O es ahora porque ahora la estoy votando. Y eso lo ha vivido mucha gente en, el, en, en la música, por ejemplo. Totalmente, claro. claro. que para llegar. Llegan solos y cuando están, están bien acompañados. Lo eh, conversábamos y yo te dije, tú me dijiste, Chuzo, Barto, de repente hay muchos artistas con los que yo he conversado que se fajaron para llegar y ahora están como recelosos de algunas cosas. Pero yo te dije, hey, pero no todo el tiempo se debe estar así porque te puedes eximir de muchas oportunidades. Sin duda. Entonces, claro, claro, obviamente. Sí, no, y, y, y no todo el mundo tiene la culpa no. si tu proceso fue muy engorroso, brother. No, por eso tú no le puedes dar la oportunidad a la mano a, no, a otra amiga. Con... No es lo mismo ser resentido que, que, que ser consciente. Tú tienes que estar consciente siempre uh -huh. de dónde has venido. Obviamente. Porque, Correcto. porque creo que cuando tú tienes dinero, poder, fama, cualquiera de los tres, o los tres, se te, se te puede subir a la cabeza. Entonces el problema es cuando se te sube a la cabeza... Una de las pocas cosas que te pueden, te pueden jalar de vuelta al piso es recordar de dónde vienes. Y eso te ayuda a medir quién te está acompañando. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus valores? ¿Son los mismos con el tuyo o es que son intereses compartidos? Son dos cosas muy diferentes. Por eso es que en el mundo de la política, eh, todas esas asociaciones o, o, o matrimonios políticos están pegados con miedo. Porque son. son eh, son asociaciones basadas en intereses en común, llegar al puesto, no en valores en común, no a la corrupción. Eso, eso no es. Eh, y por eso es que se paran con nada. Por eso es que cuando llegan, se pelean. No, una cosita de nada y ya quedan enemistados. Eh, y, y es mucha gente cuando está en la fama, termina de encontrar una buena pelada, se casan. Cuando comienza ahí mal, entonces terminan divorciados. Es, lo, es básicamente lo mismo, porque. A, pero es un proceso por Ajá. intereses en común, no por valores en común. Es verdad, es verdad. Tú sabes que, que, que Myers eh, tiene raíces jamaiquinas. Sí. Yo diría que tú pareces más jamaiquino que Myers. Que yo, yo me sorprendí, yo porque yo me enteré <laughs> yo porque de esto. No visto a mi mamá. <laughs> Exacto, yo me enteré de todo esto en el podcast de Cafu, que fue este tremendo podcast, compa. Cuando él dice que no, mis abuelos en Jamaica, yo... Mis abuelos en Jamaica. Yo empecé a seguirte cuando tú entrevistaste a Cafu. Sí, hermano. mis abuelos en Jamaica. Yo este sí, man que está hablando eso. Que, Voy a escuchar lo que dice este hermano. No, y tirando cinta con Cafú y vaina. En, en inglés, en, en, en broken inglés, en, en patua como pues yo, ey. Estoy mayor... Yo, El primer inglés que yo favor. empecé, que yo aprendí a hablar, fue patua. Patua. Sí. Patua. patua, patua. Allá en, en Jamaica lo llama patua. Entonces... Eh, mi mamá, jamaicana. Mi nana, que era mi abuela, fue la mujer que crió a mi mamá también. Ok. Que la nana de mi mamá. Entonces, ella, puro patua, ella no supo hablar español nunca. Pero ven acá, tú sabes hablar así. Sí, pero solamente lo hablo con jamaicano. No, así, pero yo no sé hablar. No, solo jamaicanos. lo hablo con jamaicano. Jamaicano, compa. Sí. sí, O sea que no estás no está discriminando, entonces. No, ustedes se discriminaron por nacer aquí. ¡Ah! Exacto. Buena esa! buena de eso. Eredicta bueno, eh, bueno, esta vaina. No, mentira, me mentira, mentira. Eh, sí, no, sí, sí. emigraron? te un par de palabras. De ahí, ¿cómo, ahí, ¿no? ¿Cómo inmigraron? Cómo emigraron a, a... Eh, la Inquisición Española, uh -huh. 1600. ¡Wow! En la Inquisición Española era como. Era... Eh, antes, de la, antes del Holocausto, uh -huh. fue la Inquisición. Porque okay, okay, Corre. judíos. Entonces era así que, judíos, para afuera uh -huh. te mato. Entonces se escapaban. Eh, de o Portugal o España y se iban eh, a las colonias. ¿Dónde era la colonia española? El Caribe. El Caribe. Jamaica. Ocho ríos. Todo eso es Jamaica. Eh, era español. Entonces, eh, la familia de mi abuelo se cambió de apellido. Enríquez. Y el, el, es un truquito, pero cuando termine en ES o IS, okay. era el truco para hacerle saber que. Era una conversión forzada de, de nombre. Ok. Porque Enrique es normalmente es con Z. Ajá. Pero eso Enrique es con S. Mm. Interesante. Eh. Okay. ok. Entonces, hey, de 1600 en Jamaica. Eh, mi abuelo se vino a trabajar a Panamá. El, mi abuelo creció pobre. Eran dos hermanos, no tenían zapatos. No tenían zapatos. En, en Jamaica, ¿no? En Jamaica. Sí. Okay. Los judíos no podían trabajar, no podían ser empresarios. Eh, o sea, había era una colonia inglesa, todavía había desde racismo hasta segregación eh, y, y antisemitismo. Entonces, mi abuelo, eh, uno de dos hermanos, decide venirse a Panamá a buscar trabajo. Comienza a trabajar en el canal y se, y se gana el nombre de, de Chombo Blanco. ¿Sabe por qué? Obviamente. Porque el man, no, aquí en Panamá también hubo segregación. Claro pero él era el único blanquito que estaba en el bus de los chomos porque venía de Jamaica ajá sin qué plata qué interesante ¿eh? o sea sí, el man plata. vino sin plata vino sí, a trabajar sin plata. trabajar nomás o sea, qué duro sí dos de los hermanos tuvieron que ir al ejército en Inglaterra para poder buscar ingreso eh, el en el ejército porque son colonia por por ser colonia era colonia, colonia inglesa el okay. eh, Royal Air Force Ok. Eh, sí, entonces por ahí va la vuelta. Mi abuelo aquí, mi abuelo conoce una colonensa. Le encantó Ay, la el color, pa. ¿Qué que tiene este manga? Oh. La colonesa, hermano. Se la lleva para Jamaica. Allá ah. tienen a mi mamá. Sean Rispe para Ingrid. Sí, sí, Colón. sí, de Colón. O sea, Ingrid es la, es la abogada de la compañía. Ok. Colonesa. O sea que está, ¿eh? tu abuelo estando aquí en Panamá conoce una colonesa. Se la lleva a vivir a Jamaica. No, no, no. Él, él se regresó a Jamaica. Ok. Esta colonensa... Esta colonesa que creció en Panamá, en Colón, la, la mandan a estudiar inglés eh, en Inglaterra y de regreso a Inglaterra paraban en Jamaica. Y en la casa de mis abuelos, ellos recibían siempre a cualquier persona que venía que quisiera hacer Shabbat. Los, los viernes Ajá. de noche los judíos hacen una cena de Shabbat. Cualquier persona que quisiera hacer Shabbat era bienvenida. Entonces esta mujer vino y mi abuelo dijo: Esta me la pesco. No, tú, tú no te vas te vas a quedar, no te aquí? Vas a quedar? aquí te vas a quedar en esos tiempos Jamaica estaba más hot que Panamá no te equivoques sí, claro Panamá hat en qué sentido ahorita Panamá está más hot que Jamaica tú vas a Jamaica y parece lo mismo que hace 30 años desde que yo era niño mi camino la, la vía del aeropuerto a la casa no ha cambiado en nada uh -huh. ok no hay mejoramiento social no hay un mejoramiento de la pobreza no hay nada eh ese no es el caso de Panamá. Recuérdate que era, yo, si tú viajabas de Tocumen al centro de la ciudad hoy en día, hace 30 años no es lo mismo que hoy en día. No. Entonces Panamá ha evolucionado, ha crecido mucho, eh, pero Jamaica no. Pero en ese momento, y mi papá me lo cuenta, porque mi papá y mi mamá se casan en Jamaica, y mi papá me dice, Jamaica era la, la, la cosota, era hat, y encima de todo tenían la música. Son los tiempos de Bob Marley. No, acá, pero tú, todo. No, tú no cantas reggae. Tú no bailas reggae. No, lo tripeo, lo escucho. Tú no eres de Jamaica. Bro. No, pero yo sí fondeo a los artistas. Sí. Sí. Ahí en Jamaica. <laughs> ¿En serio? En sí, sí. Mi familia estaba metido Tú no con... tienes que ver con, con Chai y esta gente que también escuché como que era. El eh, primo por ahí sí. leal. Leal, ofe. Oh, mi, eh, mi primo es socio de Chai. De Shaggy. Eh, y un primo segundo mío se llama Sean Paul. <risa> <risa> El Sean Paul, Sean Paul. Espérate, tu primo segundo es Sean sí. Paul. Sí, legit. El Sean Paul, Sean Paul, compa. Sí, sí, sí. sí. El superstar. No te DC? diste cuenta que él no es enteramente chombo, ¿no? No, oh. exacto, él. Eso de acá. ¡Ah! Oh. Ey, no, en serio, cuando... Ey, mira acá, ¿y cuando tú lo vas a traer para Serialístico y nos invita a una... No, 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 no la yo la no creo que es traer. Yo creo que tenemos que hacer una versión... Eh, flow Serialístico en Jamaica en Jamaica totalmente estamos ahí flow Serialito, en Jamaica como es que ustedes dicen como es el maestro Simón ¿Toy o no estoy to estás o no estás estoy o estoy estoy estamos esa es la que es Que yo tripeo que Jamaica y Panamá tienen tanta cultura en común especialmente cuando se trata de la música correctamente y hay, hay, que, hay, que, hay que hay que hay que hay que volver a atar ese puente porque pues, en Jamaica se escucha bastante reggaeton pero es que de ese puente nace el reggae en español total Total. Así es sencillo. Total. Y el dancehall que tienen allá ahora en Jamaica, mezclalo con lo que se produce acá en Panamá. ey se hacen vainas Porque en, de pasado. cierto, fo, de cierta forma el dancehall que nosotros que hicimos en los 90, los 80, se ha perdido un poco. Y es eso, lo ha, y eso lo ha, lo ha, la bandera lo ha tomado a África con el, el afrobeat. Es, es, es con el afrobeat. Ahora, ¿tú has visto cómo bailan en Pero Jamaica? Para el afrobeat es, es distinto. Sí, es distinto. A, a distinto hall, sí, con no correctamente. ¿Tú has visto cómo bailan el Daggarin en Jamaica? No, tiene que ir. David la llama el perreo. Da, tienes grave. que ir, Lo he visto en video, ¿por qué no verlo ahí Ajá. de cerca, compa? Hay, hay un video buenísimo eh, que he visto en, en YouTube y TikTok y toda esa vaina. Le ponen voiceover de la WWF. <laughs> Miércoles. <laughs> y es la tipa cayéndole encima al man. La ventadera, ofi. la vete. Y siempre son estos manes así, ¿ve? Flaquito. Flaquito y la yale pesa. Heavy. Ey, ese es el prototipo de pareja jamaicana. O sea, que tú, tú, tú has vivido eso en Jamaica claro cerca, sí. compa. ¿Cómo ha así, sido cómo así la primera experiencia que te tocó ver eso de cerca, compa? Mira, Fred, si tú crees que la macua la macua no es ey, nada, ey. cuando yo fui para Shades, o sea, tú sabes que Shades... Hermano, es no. que lo activaste. Sí, sí, o claro. O sea, sí. tú le mencionaste algo clave para él. ¿Qué? Las gorditas, hermano. Exacto, sí, Sí, exacto. O 400 exacto, exacto. libras ah, okay. en cada o sea, pero pierna cae, en lo que a él le gusta. ¿Esto puede, ir? puede o puede que no haya pasado? Ok, para puede o no puede. Ajá, pero a los 15 años... Me fui con unos frenes, pelados del salón. Tres frenes, nos fuimos para Jamaica. Mi mellizo y yo. Estábamos viaje familiar, no había tal cosa como viajar. Claro. Y una noche le pagamos, dije, 40 palos. Chucha, nos sacamos todos del bolsillo, sacamos, no nos quedó para, para, para el trago. 40 palos, para que nos llevara a Shades. Ya sería bueno saber, Dame nada más, Dame nada más a ver, porque esto, en estos tiempos no existían Google Maps. Shades, Jamaica. Estás buscando la evidencia eh. gráfica, compa. Es que Es que si yo, bueno? es que sí, yo puedo ver una foto del freaking lugar de vuelta. ¿Tú sabes qué es Shades? ¡Shades Nightclub! Ya ahí está, vamos a ver. ¡Allá la bestia! Hay que pasarla ahí, hay que ponerla. Era un, strip? ¿Es un? Era un strip club en la montaña de Jamaica. ¿Cómo, pues es stri un strip club, compa. Era un strip club. O sea, que esta era la mayor de allá. Era, esa era la mayor, la más mayor. La, esa era la, la antioqueña, hermano. Yo no sé esa vaina. Ey, yo no, mamá, las cosas que nosotros vimos. Aquí todos somos unos bebés de pecho. Esos manes allá hacen una demencia. Hacen una demencia. Las cosas que yo vi a los 15 años. ¿tú ¿sabes al nivel que están hoy en día. Chay, no, yo me Mira, imagino. Están unas poncheras ahora. No, yo me imagino que a los 15 años tú tienes que. Sang los ojos sangrando, como que tiene que ser una vaina heavy. <laughs> me me dijeron, ponte un cigarrillo en el oído aquí para que parezca mayor para poder entrar. <risa> <risa> Te lo juro por mi vida. Y me dejaron entrar. Entonces, tienes ese Shades entero, ¿ah? Uh -huh. Y puros chombos jamaicanos, cinco peleles blanquitos panameños. Parado así. Pero aguárrate, porque uno de ellos era bien loco. Siempre hay un blanco loco. Fiam, sí. hay el más fiam, 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 flaco fiam, de fiam, todo, el más flaco de todo, decide montarse en el stage. Bro. Y tenía que agarrar, y es que, un globo. Ok. La manza agarraba de la baranda y él tenía que correr con el globo. Ok. Aquí en la cadera Ajá. y él tenía que reventar el globo. Con ella. Y yo no sé, y esta era una tipa heavy. Claro, está no sé, grande. Yo no sé este pelado, <laughs> que era un fideo de donde sacó el momentum y el peso para desbordarla. No solamente explotó el, la... el globo, la desbordó. La ya sí. se cayó del dedo. hizo ver como unos monstruos a todos nosotros. Me imagino que los traucos no, nos mandaron una red stripe. Nos mandaron una red stripe. Ey, mándanse más para acá que necesitamos hacerle un podcast. Sí, compa. ¡Qué loco! Ey. Hay que hacer un podcast. ¿sabes? ¿Imaginas esa misma con 15 años. Sí. Y Ey, verdad. ¿no? Ey, ¿Tú hubieras supuesto esa vaina? O ahora lo vas a ver. Deberíamos. ¿Sabes qué? La próxima. Ustedes deberían haberme invitado con ella. Sí, man. exacto. Lo que se enterara de una vez. Yo sí la grubeo a esa mujer. Me y mi mamá se ve súper tranquila. Se ve súper tranquila y, y relajada. Ella es como y que pan de Dios. ¿Sí? Hay que ser correcto. Y a ella no pues. le gusta salir en cámara. Tú siempre no. la andas enfocando y ella siempre anda como que. Ey, estás invadiendo. Es que lo que sea, es que no te gusta, por ahí voy. ¿Me entiendes? Ok. Que hermano le gustaba que la llamaran tortuga. Dame un disfraz de tortuga, tráeme sí, a la cárcel. Sí, un demente, compa. Ah, y en la cárcel demente, me disfrazé de tortuga. Ahí quería llegar, hermano. Tú tuviste en una cárcel colombiana, hermano. Ni siquiera en el país. En la peor cárcel colombiana. Yo nunca estaba en una cárcel en Panamá, pero había gente. Ahí, que fue extraditada de panamá había una de joyita otro de la gran joya y me dijeron es que panamá es un paraíso ellos <laughs> ahí, ahí, ahí colombia o será hat pero ¿cómo tú llegaste a parar a una cárcel colombiana yo sé que lo hay que vale, de bestia, sí, pero eso pero es sí. lo que vale bestia porque tú llegas a esa cárcel de ese nivel con gente de calibre y tú no tienes una buena historia para contar Tú vas a ser manzanillo. Y, y, y yo era el manzanillo en los primeros meses. Obviamente. Me agarraban de Congo, de todo, de chuchita. Eh, no, lo que pasó fue que eh, Panamá le manda información falsa al Interpol. Interpol produce una alerta roja, que era lo mismo que tenía el Chapo Guzmán. Eh, me capturan en Colombia cuando yo fui de Año Nuevo. En el 2015 iba para Año Nuevo. Y bueno, ahí, a, ahí quedo. Y, y después, como. Paréntesis, salgo de la cárcel y la Interpol dice: Bueno, ahora que nos diste toda esta información, eh, Panamá no pudo eh, responder ante tu información y ha quedado claro que eh, la información que ellos nos, con, nos concedieron era falsa. Eh, hemos borrado todo el sistema, no pasó nada. No pasó nada. Y todo el tiempo que estuve preso. Epa. ¿Ah? ¿Cuánto tiempo estuviste preso ahí en la picota? Eran nomás seis meses, pero, 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 pero eran seis meses en donde esta es la semana en que ya salgo. Porque mm. esto es todo un error. Correcto. Porque la información que le dieron era falsa desde día uno y ya tenemos la evidencia. Y no te aceptaron ni fianza. No, a mí me dieron fianza desde día uno. 100 mil palos. 100 mil palos de fianza para un caso de 200 mil dólares ¿Por qué dólares. no saliste del, de, del día 1? Máximo, máximo, la fianza es 10%, máximo 20 mil. 100 mil palos. Son 100 mil palos que cuando tú se los das al gobierno, eso no genera interés, mm. pero ellos sí lo usan ellos sí lo usan Anyhow. Hey, eh, yo pagué a mi fianza y yo dije, bueno, ya me por fuera, fui pues. eh, no porque libertad es en Panamá así que tú tienes que esperar a que te extraditen para ir a Panamá y en Panamá vas ser libre qué chucha es como si tú viajaras a cualquier parte del mundo y por no estar en Panamá, tienes que ir preso porque nada más en Panamá puedes ser libre entonces existen derechos universales que son más allá de los constitucionales. Obviamente. Universal es la libertad. Todo ser humano es libre. Entonces, eh, duró seis meses para que un tribunal superior aquí en Panamá me concediera la boleta de libertad. O sea, entonces, me dan la boleta de libertad y para ese momento ya yo tenía, yo tenía un, un, un disfraz de tortuga. Porque yo, yo ya yo había dado por vencido de que ya yo iba a ir extraditado. Entonces yo dije, si yo voy a llegar extraditado a Panamá y yo voy a hacer el show y todo el mundo me va a ver, entonces... Let me make a statement. Epa, yo, 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 me a, yo me voy a llevar la última risa en esto. Yo me voy a ir disfrazado de tortuga. Porque a Varela le en tortugón. Eh, entonces como me dicen que... Eh, mono, empaque que se va. Eso no me dijeron el día anterior, no, una mañana de la nada. Empaque que se va. Yo dije, señores, llegó mi momento, dame mi disfraz. Me puse mi freaking disfraz. Y yo estoy saliendo de la cárcel con disfraz. Y todos estos matones, todos estos traquetos, todos estos mafiosos, dije, pero yo estoy loco, pero ese pelado está bien fucking loco. <laughs> y no es cualquiera, ¿qué? ¿Para qué eso me <laughs> que Dije, ¿usted en serio va a salir así? Yo sí. Bueno, y hey, cuando salgo yo salgo del edificio pero todavía estoy en la prisión en el campus y se comienza a dar una trifulca entre los guardias de la prisión y unos guardias de inmigración que estaban adentro del campus yo no entiendo qué está pasando de la nada aparece mi abogado y me dice ellos me están viendo me están apuntando y me dice mi abogado dice es que, yo digo, Alex qué está pasando me dice no es que te es que te, te dieron la libertad yo, cómo Sí, tú vas libre, pero ellos te quieren deportar de huevo a huevo. Te quieren meter un carro y te quieren deportar. Entonces, como no te pudieron extraditar, como que es un proceso judicial, mm. quieren hacer un proceso administrativo, que es deportarte. Eh, y eso es ilegal. Ellos no pueden, no tienen jurisdicción dentro del país. No claro. tienen jurisdicción. Es solamente en las fronteras y los, y los puertos, incluso los aeropuertos. Entonces, eh, mandan a los manes de policía de, de inmigración para afuera mira para que vea cómo funciona la vida ¿no? y me dice me dice mi, mi abogado es que tú tienes unos jeans sí tienes una gorra sí cámbiate la ropa ponte unos jeans que ellos están esperando un man de verde que vamos a salir por la fu en enfrente de ellos y no es mentira yo les pasé así enfrentito en sus caras y ellos estaban mirando así ¿dónde está te man? y entonces ¿qué pasó? tres horas después Mayer se escapó de la cárcel. Oh, sí. Ese fue el titular que inventaron aquí en Panamá. Así, yo con orden de libertad que la publiqué y todo. Orden de libertad, Mayer se escapó. O sea, hermano, ¿tú crees que si escapamos a seis meses después? Me escapó el primer día, segundo día, primer mes. Y yo, que nunca he estado preso. Yo digo, a ser el man que se escapa. O sea, pero de nunca ha estado preso ni siquiera en una batida. A estar en la picota. No, yo ni siquiera ni la chota o sea, me agarró ni no, Lo que yo quiero saber a todo esto locura. es. Y esto es una, una información pública que tú siempre has conversado de eso. O sea, ¿a quién tú jodiste en el gobierno para que se enseñaran contigo así, compa? Sí. Eh, eh, nunca había pasado eso. Porque ¿Nunca? se metían con tu negocio. Se metían contigo. Pero con tus hijos. Eso ya es. Eso es cambiar el juego. Claro. Eso es cambiar el juego. Eso es como jugar Super Nintendo y después 3D. Nintendo 64. Ahora es tridimensional. Una, segunda, una tercera dimensión que agregaron a todo esto y, y ahí ese fue a mi criterio ese fue el momento en que cambió la política de este país, se volvió un vale todo, vale todo hermano de un hecho en ¿sabes? la cárcel en la cárcel el jefe de la, de la BACRIN de la banda criminal de Medellín el man me dice nosotros tenemos una regla ¿eh? no nos metemos con los hijos porque ese hijo tiene primos y hermanos y luego ellos crecen y nos matan a nosotros y a nuestros hijos. Entonces es una regla, nadie se mete con los hijos. Tú me jodiste, te jodo a ti, pero no la familia. Entonces eso me enseñó a mí que los propios maleantes tienen mayor ética que nuestros ensacados. Y desde ese momento yo, yo le temo mucho más al político ensacado que al maleante. Entonces cuando me dicen que aquí en Paraguay hoy en día me dicen... Mayer, ¿qué vas a pasar, Joaquín? Déjame mandarte un seguridad que haga contigo. digo, papá, yo no necesito. Tú sabes cuándo me tienes que mandar de seguridad. Como voy para la asamblea, ahí me mandas de seguridad, oíste. O como voy para la presidencia, ahí me mandas de seguridad. Pero en la calle uno está bien. Mayer, seis meses en la picota, una cárcel temida, pero. Parecía que tú estabas relajado cuando. Frío, ah, alguno, controlando ahí. Algunos videos y, y la gente te, te, te apreciaban. Sí. ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo fue esa estadía? Un proceso. Un proceso porque me tuve que ganar. Recuerda, en la cárcel tú no llevas. No te llevas nada, ni tu dinero, ni tu Tesla, ni, ni Verga. Te llevas lo que tú eres y lo que tú sabes y ya. ¿Y qué reputación si nadie te conoce? Entonces tienes que empezar de cero. Entonces. Eh, al principio fue complicado porque habían dos bandos y tenían una trifulca entre ellos y se mataban y se peleaban y se todo. Y si no estabas con uno, entonces no había nadie que te protegiera. Eh, y yo dije, no estoy. Yo desde día uno dije, no estoy. O sea, yo no, yo no vine aquí a participar en novelas. O sea, aquí todos la estamos pasando mal, déjense de novelas. Pero la única manera que de, de ejercer algún tipo de control o influencia sobre eso era era buscar cambiar el juego de lo que era la cárcel. La cárcel era simplemente un purgatorio. No había trabajo. No es que te ponías a trabajar. No había ejercicio. No había afuera. No había fútbol. No había nada. Era estás ahí, amaneces y esperas hasta que te vas a dormir para luego amanecer y hacer lo mismo. Esperar. Eh, no hay rehabilitación de ningún tipo. Entonces la gente está claramente frustrada. Porque encima de todo, tiene un abogado afuera que tú no sabes si te está robando Ejéjé. o es parte del problema. Y te está diciendo, tranquilo, todo, todo va a estar bien, pero tú no sabes qué está pasando. Tú no sabes qué está pasando con tu familia. Y entiendes que tu mujer la vieron con un tipo y que tu hijo no está yendo a la escuela. O sea, la, métete en el papel, la gente. Todo lo que pasa por tu mente, la exacto. La gente está viviendo un estrés allá adentro. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo les a los guardias, mira, tú estás tú estás parando entre 8 y 12 peleas al día. Algunas de ellas son hasta letales. Eso te crea un problema. Déjame de un celular. No, que no sé qué, no sé qué. Yo, hey, el celular no es para mí, es para ti. Para que tú te puedas entretener. Tus tu turnos son 72 horas, eran los turnos. Entonces, para todos los efectos prácticos, están presos, pero uniformados. Entonces, ellos tenían las mismas necesidades. Yo le dije que okay, voy a meter un celular, yo nada más necesito que tú me lo guardes. Y ese era el deal. El guardia me lo guardaba, él lo usaba, compartíamos el WhatsApp, todo. Y luego, cuando. Y no, la primera riqueza era un celular que yo podía meter bajo el agua. Wow. Específicamente por eso, el Galaxy S6 Edge. Y yo dije, yo lo voy a guardar donde nadie lo va a encontrar. Porque ya habían traído celulares antes. Lo puse en un balde de agua. Nunca lo encontraron. Nunca lo encontraron. Entonces ahí para adelante yo dije, bueno, vamos a traerle celulares a la gente. Pero aquí donde estaba el catch. No tenías data y no estabas bien conmigo. Oh. O sea que tú eras el proveedor de data en la, en la cárcel. O sea que tú eras el que volan guardas allá. Y el Netflix. Frenteado. Y el Netflix. Sí, porque yo agarraba los micro SD <laughs> Mira cómo lo dice sí, que sí. Yo agarraba los micro CD, <laughs> los ensanwichaba en un Oreo y yo le pasaba la Oreo a la gente. Así era. Tú querías película. Ah, ¿qué es lo que tú quieres? Eh, <coughs> la trilogía de Batman. Dale pero me tratas bien al pelado porque yo te vi a ti maltratando el otro día yo no pedía nada a cambio simplemente Exacto, eso tía, pero no no había yo, no nunca era ni para extorsionar ni para controlar ni para empoderar simplemente era para balancear las vainas y no tranquilo mm. Mayer, de, de, de esa experiencia yo creo que ha sido todo positivo o sea, sí fue una sí vaina sí, sí es pero sí, ha, sí, sido ha sido todo positivo. positivo sí y no ¿Cómo lo es lo, lo que piel? tú ves pero cualquiera persona que le das esas circunstancia, la pregunta depende de esa persona si quiere que todo eso sea para bien o que sea para mal. Porque cualquier otra persona, la mayoría de la gente te va a agarrar y va a echarle culpa a todo el resto de su fracaso en su vida a esa sola circunstancia. Así como yo hubiera podido haber hecho eso toda la vida de que yo estuve enfermo de niño, entonces yo por eso nunca pude. Decir. Ah, bueno, pues es lo mismo. Como una entonces, excusa y te, y te victimizas. No, es que esa el rol, el rol de víctima es lo peor que te puede pasar como ser humano. Sí. ¿Okay? Y entre más rápido tú te ríes de tu, propias, eh, eh, tu propio desprecio, tus propios problemas, más rápido sobrepasas y, y aprendes a voltear algo negativo en uno positivo. Así es. Y desde ese momento yo dije, todos los medios me sacaron la miércoles. Los titulares que salieron <coughs> falsos, yo dije, yo tengo un problema aquí y es que yo no controlo mi propia identidad, mi identidad es definida por las necesidades de un sistema mediático que le sirve a ellos no a informar, no a decir la verdad, no, entonces desde ese momento yo he corrido una campaña pero ha sido una campaña de credibilidad de demostrar quién soy y por eso es que a la fecha si me invita a TVN ¿tú sabes cuál es el cuento de tono Toy? te voy un cuento Pusimos a Telemetro y a, y a TVN a pelearse. Suban el precio. Vayan subiendo el precio. Dale. Él, él dijo tanto, él dijo tanto. Pero él dijo tanto, pero él dijo tanto. Y una vez que eh, Telemetro dijo, yo no puedo macharte lo que ellos te están dando. Entonces, vamos a donde yo le digo a mi socio. Ok, ahora dile a ese man que nos vamos con el que nos está pagando menos. Para que, pum, así está. Y ese fue el mensaje. Para que aprenda de que la, uno puede pasar la página, pero uno no se olvida. Entonces, uno tiene que tener ciertos valores y principios. O sea, que tú eres básicamente como el, el guasón. It's not about the money, it's about no sending the message. Irónicamente, la plata me ha llegado más fácil cuando menos la he perseguido. Okay. Porque las cosas que he perseguido han sido crear impacto de forma disruptiva, de alguna manera. Entonces. Por ejemplo, ahora que estoy embarcando en temas políticos, yo nunca he embarcado. Yo no aspiro. Yo no realmente aspiro a ganar en la política. Yo aspiro a ganar en la vida y creo que por eso en la política me iría bien. Porque mis incentivos y lo que me mueve a mí es diferente. No es extrínseco, no es lo material. No es efímero. Es totalmente intrínseco. Entonces, como resultado, ves éxito. Entonces. Chao, hay problema de estafas. Vamos a jugar a los estafadores. Vamos a hacer esta vuelta. Boom, Geeky Drop. Eh, Dice que... La de los ventiladores. Ah, la de los ventiladores. Dice que agarra el gobierno y que cualquier persona, que cualquier panameño que encuentre estos ventiladores a menor precio y los tiene aquí en menos de dos semanas, nosotros le reembolsamos. ¿Cuánto? 55 mil. Uh -huh. Aquí está por 5 mil. O sea... It's about the message. Y yo creo que esas son las cosas que la gente puede apreciar independientemente de ¿Y quién ¿Y lo compraste eres. De, 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 de después Sí, de no me lo recibieron. Lo, está ahí en el hospital de niños. Debería ir a visitarlo. Le, le puse nombre, Ignacio. Porque estuvo sentado. era el man, el, el man era el guy on the couch de mi casa por <laughs> oh, sí. dos semanas. Estaba el ventilador. La gente muriéndose de COVID. Ahí estaba el ventilador sentado en mi casa porque no me lo recibían en presidencia. ¿Por qué crees que no te lo recibieron en presidencia? Porque se iban a ver mal pero eso era un catch tone y tú ya estaban jaque mate movía que hicieran movidas que fracasaban porque si lo recibían se veían mal y si no lo recibían, también se veía mal entonces por eso es que yo hasta la fecha de hoy yo lo voy a sacar a eso yo siempre me he preguntado una persona que le va bien económicamente aparentemente eh, está cool está relajado la gente ahora dice política hay algo mal aquí por qué te vas a meter en problemas? Porque la gente está, está asociando a la política con problemas automáticamente. Claro. Sí, yo, ¿Por qué igual, tú decías que yo siempre he dado el mensaje aquí en Flor la Música de que, hey, la política no es mala. Existen políticos que no están haciendo la cosa bien, pero se supone que la política busca se, exacto, el gestionar los fondos del estado, del estado y mejoramiento de forma del, correcta, de, ¿no? del pueblo, exacto. el mejoramiento del pueblo. Entonces, ¿pero por qué meterte en política? tú sabiendo que eso te puede traer consecuencias negativas. Fren, nadie está tomando un riesgo más grande que yo, ni Martinelli. Porque ya yo salí del problema, ya yo viví las consecuencias de la política sin haber estado adentro. Entonces, a pesar de todo lo que puede ir mal, que ya lo conozco muy bien, y todo el sufrimiento que puede ir acompañado, no solamente para mí, pero a mi familia también, opto por hacer el sacrificio. No aprovechar la oportunidad, que no, no es una oportunidad, es un sacrificio porque es necesario porque ninguno de mis tweets cambió nada ni el ventilador cambió nada igual se si siguieron haciendo trastadas entonces mal que bien todo lo que he vivido me ha llevado a un nivel de influencia con un grado de competencia educación eh, y, y, y dicción para poder explicar las cosas Ganarme la credibilidad y de la, de la, de la confianza de la gente para quizás hacer más que solamente una plataforma web que libre a la gente de, de estafas al comprar online. Porque ya para mí ya no se trata del dinero, te lo dije, se trata del impacto, que el dinero no te compra. La satisfacción de, uno, cerrarle el juego a los... Sorry. Y dos, eh, de ayudar a la gente. Cuando está acostumbrado a que lo opuesto sea lo que, lo que pasa. Entonces, eh, nunca he tenido un camino eh, claro, abierto y aplanado. Siempre ha sido lleno de obstrucciones, oscuro y lleno de víboras. Entonces, yo sé que esto no va a ser fácil. Yo me tengo que ganar a la gente porque la política le falló a la gente y cualquier persona que se involucre en la política entonces entra en duda. Sí, totalmente, Entonces yo creé toda esta cre esta credibilidad para ahora ponerlo en riesgo suena estúpido uh -huh. pero a mí me encanta el riesgo yo soy una persona que donde no hay riesgo no participa porque ahí es donde está también la ganancia la gente la gente dice Mayer hey ven acá Mayer si tú hubieses corrido como independiente del inicio tú tenías mis votos pero como te aliaste por un partido político y a su vez a un candidato eh, presidencial en este caso, don Martín, estoy en duda. ¿Cuál, cuál es tu respuesta a eso? Yo esas creo personas? que hay hay, hay dos hay, hay varias aristas a esa pregunta. Primero, hay que poner en duda eh, el criterio y la independencia de criterio de quien duda. Porque solo porque ahora estoy en este podcast con ustedes, entonces ahora yo soy un vendido. Se supone que yo cargo mi propia credibilidad, que tú me vienes siguiendo hace... Años, tú sabes cómo soy, tú sabes quién soy. Entonces, yo creo que eso también refleja que la gente está acostumbrada a ser, uno, que está rechaza está acostumbrada a ser, eh, eh, ¿cómo se dice? Buscada. No, no, traicionada. Ok. Número, número dos, eh, yo busqué, nadie es más independiente que yo. No hay un político independiente que no pertenezca a un partido político que sea más independiente que yo. Yo meramente estoy usando un vehículo llamado Partido Popular. Mis términos y condiciones fueron transparentes. Yo me metí a la política como nadie se ha metido. Como nadie. Hombre, un político <coughs> que puso sus términos y condiciones claramente público para que medio millón de personas la vieran. Eso es lo que yo hice. Yo no escogí con quién iba a entrar. Yo nada más definí cuáles son mis reglas. El que se quiera acoplar a ellas, bienvenido. Solo uno decidió. Podían haberlo hecho los seis partidos si quisieran. ¿Cuál, claro. ¿Cuáles fueron esas reglas? No las puedes repetir, por sí, favor. Yo me puse a disposición para el, específicamente para el puesto de, de la alcaldía de la, de la ciudad. Eh, lo primero era, me mantengo independiente de, de partido y de criterio. Segundo, como soy independiente, múltiples partidos me pueden nominar para el mismo puerto, puesto sin que haya alianzas entre esos partidos. Brillante movida, eso nadie lo había hecho antes. Tercera, yo escojo mi vicealcalde. Cuarto, no acepto consejo, pero no eh, órdenes. órdenes. ¿Ya? Eh, eh, quinto, de ganar yo nombro mi equipo de trabajo sin imposiciones. Y por último... Eh, donde se violen cualquiera de estas reglas, ah no, sexto, no necesito el dinero del partido, no quiero el dinero del partido en el tribunal electoral. Y, y por último, donde se violen cualquiera de estos términos, estas condiciones, no dudo en, divorci en divorciarme. Punto. Entonces, cómo normalmente pasan las asociaciones políticas? De la nada, tú es una foto, se, se dieron la mano. Tú no sabes qué hablaron detrás del telón. Tú no sabes. Aquí hay independientes que se asociaron <laughs> con partidos políticos y tú no sabes qué se dijo. Entonces, mal que bien, en solo la forma en la cual yo decidí participar, ya yo comencé a cambiar el juego. Porque si quieres equipararte a mí, vas a tener que elevar tu nivel. Y aquí es por, aquí es por donde no me van a poder igualar. Tú me quieres hablar de tu independencia política. ¿De dónde viene tu plata? <laughs> Yo sé lo que cuesta una, una candidatura para la alcaldía. ¿De ¿Quién te la paga? Cuéntame. Yo te puedo decir quién paga la mía. Yo estoy vendiendo rosca. Yo tengo una plataforma. Tú sabes cómo yo me hago mi plata. ¿Entonces? Porque tú sabes que el público en general te veía y te sigue viendo, gran mayoría, como el paladín de la justicia. Y ese mismo público que te ve como paladín de la justicia también ve a los partidos políticos. Como el diablo. Como, como, los villanos. como los villanos. Y tú al romper ese... ajo ah, el Mayer que siempre estaba por el pueblo y para el pueblo, unirse a un partido político, Pero causa es que, un tranqueo. ¿Cómo yo me uní? Digo, tú pusiste tus términos definitivamente, claro. Es que yo no, yo no estoy registrado en el partido. El partido puede postular a cualquier ciudadano que se ponga a disposición. Claro. Yo no pertenezco al PP. Martín no pertenece al PP. Tanto Martín como yo estamos usándolo como vehículo. Él se rebeló ante su partido, uh -huh. corriendo contra su partido. ¿Y yo? Todo el mundo pensaba que yo iba a tirar para otro lado. Correcto. Ah, bueno, pues. Entonces, mal que bien, la forma en la cual estamos haciendo las cosas ya está demostrando un cambio. Y yo lo que vengo diciendo es que no hay que llegar para hacer. ¿Tú quieres cambiar este país? Solo en la forma en la cual participas puedes cambiar las cosas. Yo no he hablado mal de ninguno de mis contrincantes. ¿Sabes de qué? Ninguno. Que hablando de eso, ahora que dice hablando mal de un contrincante, me recuerda al podcast con el señor eh, Juan Carlos Navarro. Sí. Ese es el mejor podcast al estilo Flow La Música, hermano. Ups. Eso fue una demencia. Ey, Ustedes de se tiro. tiraron mejor sí, pero, que, lo, que los rapeadores y los sí, pero, de Panamá. Básicamente necesitabas, necesitabas Google Translate. Para que te tradujera Yeye ye <laughs> a español. Sí, yo Porque lo activé. Que la cantidad de Yeye, esa que se habló ahí. Yo la activé, yo la activé, yo la activé. <laughs> Eso era su ye esa en su ¿Cómo en su te sentiste? De, que que eh, Juan Carlos Navarro le estaba tirando a Martín, en tu, en tu podcast, así, de frente tuyo. Y fue en vivo, fue en vivo. Yo lo que creo es que lo, lo que sea que una persona tenga que decir de otro, especialmente si es malo, dice más de la persona que de, de lo que dice de la persona. Entonces, eh, lo, lo irónico, y, y se los comentaba al principio, es que yo tengo una sola, una sola línea en mi podcast, que es, aquí no se viene a destruir, aquí se viene a construir. Ni Martinelli. Hablo de Varela. Así, como este man. Ya se ni lo mencionó. Entonces, eh, que él haya usado mi plataforma para uno, eh, <coughs> su propio interés eh, político... Y no para la parte constructiva, cuál fue la intención. Que yo estaba haciendo una consulta abierta con todos uh -huh. los exalcaldes. Yo invito a todos los exalcaldes. Después de él vino Mayín. Y Mayín fue muy constructiva en diciendo las cosas que ella hizo bien y las cosas que pudo haberme enojado. Muy bueno. Mejorado, sí. ¿no? Pero este man no habló de su alcaldía del todo. Este man habló de su. Eh, en vez de hablar de política pública, habló de política personal. Y, y eso me dejó con mucho que desear porque la oportunidad es de agarrar lo bueno. De, de quienes han, han venido antes que yo para poder hacer un, oh, mejor. una mejor alcaldía. Eh, y yo aprendí mucho de, de, de Mayín, por ejemplo, porque Mayín me dijo: A mí no me costó ningún real la, el, el desfile navideño. Yo los inventé y no me costaba un dólar porque era patrocinado todo. Y esa fue la idea por la cual yo, eso me inspiró a mí a hacer ese desfile bajo perfil. ¿Y ¿Qué pasa si le decimos a la gente que hagamos un desfile en vez de que paguemos 3 millones de para hacer un desfile? Y esos desfiles quedaban buenos los de Mayen. Eran más oh, Era otra Dios. vuelta. Era otra Y vuelta. uno esperaba cuando llegaba a decirme los desfiles de Mayen. ¿Qué se va a traer Coca-Cola este yo, año? Ah, ¿Verdad? Sí, ya exacto. no hay nada de eso. Nada de eso, no. Exacto. Pero por eso es que yo digo, hey, si tú y yo queremos hacer eh, un evento, tú y yo tenemos que buscar socios. Claro. Porque solo no podemos. Entonces, así es que hay que pensar en cómo administrar la cosa pública. Tú no puedes hacerlo solo. Entre más acompañado estás, mejor te va a salir. Obviamente. Porque va, uno va a distribuir los costos. Imagínate invitar a hey, Coca-Cola. Tú pones tu carruaje. Cuesta mil palos. Eh, Novi, tú también. Melo, dale, tú también. Cada uno pone su carruaje. ¿Qué son? 30 carruajes. Son 30 mil palos el, del ingreso. Buena son 30 mil dólares que yo Buena puedo idea. poner a roda de otra manera. De otra forma. Que ya no En vez de gastar, no se sé si me ahorrar la plata, genera un ingreso. <laughs> genera un ingreso en vez de. Hey, de eso se trata, que es lo que yo digo. O sea, si tú miras este país como una empresa, la empresa tiene un excelente producto. Una terrible administración Entonces, que no ha sabido dinero. venderlo. Gasta más plata de lo que genera. Entonces, o inventas nuevos productos o bajas tú, tus costos. Y esas son las cosas que yo creo que hay que hacer. Hay que, hay que ver esto con mente fresca y decir, ok. ¿Cómo lo haría una persona que no es política? Porque así es que uno trata, cuando tú ves una empresa que le está yendo mal, hay personas que, consultores que tú traes para que te acomoden y te dicen, no, tú tienes que bajar tus costos acá, eficiencia, optimización, <coughs> y encima de todo, explorar nuevos canales. Imagínate, por ejemplo, si la alcaldía tuviera un radio picnic, stereo picnic, como hacen en Colombia, en Bogotá, todos los años, un festival de música, Ah, eh, Coldplay llega, pues. Oh, Todos. Brutal. Una mezcla, una mezcla. Total. Lo haces regional, promueves el turismo y, el, y para que sea funcional, tiene que generar ganancias. Si tú y yo hacemos un evento y no genera ganancia, ¿lo volveremos a hacer? Claro, no, que no. claro que no. Bueno, eso es lo que pasa en la alcaldía. Cada año que hace un desfile, no genera un ingreso. Entonces yo necesito buscar la manera en cual cada esfuerzo que se le ponga a esos recursos humanos que tenemos sea para generar un impacto positivo de una magnitud 10x de lo que recibimos hoy, eh, o un ingreso. Porque si no, lo único que me está generando es problema, egresos y deuda. Y así es donde, llegamos, donde estamos hoy, una empresa fracasada. Claro. No, y más que todo también por el, el, el hecho de que... Nuestros gobernantes o la gran mayoría de ellos piensan en Caipa a mí primero. Sí, sí es verdad. Caipa, eso que no eso es algo que realmente a mí personalmente me tiene aburrido porque, coño, no hay nadie que realmente quiera cambiar sí. estas vaina. Yo he hablado con contratistas ok. y ellos me dicen, yo, you know, yo puedo cobrar menos, pero es lo que me piden. Me piden que cobre más y por eso es que no comparten los costos con la empresa privada porque entre más ellos pueden gastar más pueden agarrar de arribita uh -huh. ¿me entiendes? entonces eh, mi mentalidad como judío es entre más yo ahorro, más crack yo soy y yo hablaba con esto de con K4 en mi podcast donde es y él me decía que chucha, mi mentalidad yo nací en el gueto, y mi, nuestra mentalidad es que entre más yo gasto, más chuchón yo soy entonces, como que mi mentalidad siempre va a ser: déjame mostrar que pretty yo puedo ser ahorrando plata. Haciendo más con menos. De ahí es donde viene la frase es? el judío que cuida tu bolsillo. Exactamente. También, <laughs> agarrar, una, agarrar un estereotipo que típicamente es negativo: los judíos son duros. Ey, eso puede ser bien útil, especialmente en una condición en donde lo que necesitamos es ahorrar plata para el país. Claro. No botala. Entonces. Eh, y todo empezó porque yo agarraba ahí. Empezó con el, que el review de los popcorns. Si tú agarras el popcorn grande, el mediano, el chico, tú te has, tienen diferentes aperturas, tamaños, alturas. Pero si tú agarras el chico, lo metes en el, en el mediano. Ya o sea, te das cuenta que la diferencia es nada más esto. Y si agarras el mediano y lo metes en el grande, es nada más esto. Entonces, yo he judío que te cuidado tu bolsillo. que el, el sweet spot era el mediano. Igual con las papitas de McDonald's. Calidad versus precio. Cantidad versus precio. Claro. De eso es. No, no solamente porque lo ves más alto, es más grande. Uh -huh. Entonces, por ahí, ahí empezó el tripese. de. Sí. Pero ahora que tú dices eso de, de, del judío, mencionaste de, el judío que, que cuida tu bolsillo, ¿es verdad que los judíos son duros o eso es un estigma simplemente. Somos fi somos fiscalmente responsables. Desde niño a mí me han enseñado a ahorrar, uno. Dos, a no gastar. En innecesidades. Entonces, eh, hay dos razones por la cual... Y, y yo lo he visto mucho con amigos, gente que puedo llamar los amigos, que están, por ejemplo, en la industria de la música, que la botan, la pegan, y comienzan a despifarrar el dinero. Pero todos entendemos que el, el éxito en entretenimiento y fama es así. Uh -huh. Y tú no sabes cuándo viene el otro pico. Entonces, como tú tienes ese valle, ese valle que está aquí... Tú necesitas tener una cama bien sólida de ahorros para asegurar que tú te sustentes para que tú puedas seguir tu proceso creativo. Lo que pasa es que la mayoría no tienen un asesor financiero que los ayuda a planificar económicamente. Siempre ah, hemos hablado aquí sí. en este programa de que eh, tenemos ahora mismo niños que se pegan, sí. 18, 19, 20 años, vienen de familias bien pobres. Tienes el éxito, tienes el dinero, pero no vienes con una educación financiera. Y ven, ven una cantidad de dinero que jamás en su vida han Entonces, llegado a ver. Entonces, necesitamos es, que el gobierno de alguna manera ayude a crear algo para, para educar a, a los artistas emergentes. No en todos los casos, podemos decirlo, hay algunos que vienen muy bien educados financieramente y todo lo demás, pero en su gran mayoría no pero, lo es así. Pero y no está, piensan en ahorrar, definitivamente. Pero en Estados Unidos no enseñan a ningún artista a ahorrar. La, la realidad es que la industria tiene, para que sea sostenible, tiene que saber aprender, porque hey, mira el perfecto ejemplo. P. Diddy. ¿cuándo fue la última música que él se tiró? Oh, sus. Ah, bueno, pues. Y está más forrado que nunca. Porque él decidió, igual que Jordan, él decidió invertir su dinero. Entonces yo creo que es, eh, yo creo que por ejemplo, por eso es que este podcast es hat. Porque estamos mezclando dos mundos eh, que se complementan en muchas formas. Sí, claro Porque que sí. yo creo que esa es mi responsabilidad con la influencia que yo tengo, es usarla para bien. Eh, yo no creo que la escuela nunca nos va a enseñar a ahorrar. Yo no creo que esas cosas tenemos que aprenderlas, tanto del TikTok como de nuestra sociedad. Educación financiera, hacks económicos, eh, putri, un plazo fijo. Plazo fijo, hermano. Plazo fijo es tu seguro de vida. Sí, pero lo que te digo es que, por ejemplo, que eso es algo que yo siempre aplaudo a, a los judíos, es que vienen con esa formación en su mayoría desde de niños. Desde de, 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 de 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 la casa. De, de, y de honestamente, día, 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 día. nosotros no venimos con esa educación. Ups, ¿sí? No. Eso sí, mi mamá siempre me decía que había que correr porque que, que el que ahorra hoy tiene para mañana. Eso pero uno, cuando uno piensa pero, a cobrar, ¿Tú pero, que yo creo que pensaba pero yo ahorro, ahorrar. ahorro no es igual a inversión por no ejemplo. definitivo entonces a veces te dicen ahorra pero y con qué propósito me entiendes sí me, digo mira eh, Shaquille O'Neal otro perfecto ejemplo oh, tipo se ha hecho una plata invirtiendo invirtiendo en empresas aquí en Panamá yo todavía no he visto un artista que haya eh, trascendido el mundo de la música es lo que te digo Mayer pero, pero ¿quién va a ser ese artista, así como quién va a ser ese político que nos va a demostrar que no va a ser lo mismo? Porque aquí estamos viendo el, la figurita repetida del éxito, 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 se la gastó. Entonces tiene que venir una persona que dé el ejemplo y que demuestre que se puede. O sea, en la escuela no nos va a enseñar a ser buenos políticos. Tampoco nos va a enseñar a ser buenos administradores Obviamente. económicos. Entonces nosotros como sociedad tenemos que también dar el primer paso. ¿Quién va a ser el que da el primer paso? Aquí todos decimos que queremos un nuestro buquel. ¿Quién es ese man? ¿Quién es ese man? No va a venir una escuela, va a venir nuestros barrios, de, nuestro, de nuestra sociedad. ¿Y quién de los artistas va a decir, y sabes qué? En vez de montarme en un jet, me a esa plata y yo voy a invertir en una startup de tecnología que está fichando a los mejores futbolistas de los barrios pobres de Panamá. Correcto. Y esa es la parte que yo digo que... No que lo también decir, hay, que, ¿no? hay que tener una visión de empresario porque tienes que analizar, primero que todo, el mercado, el regreso de esa inversión, en cuánto me va a tomar, cuánto me va a generar esa inversión sí. y, y ver que hay una falencia y voy a irme por ahí. Sí. Pero muchas veces, y, y como tú dices, ¿no? ¿Quién se atreve? ¿Quién va a ser el primero para hacer eso? Sí, estoy de acuerdo. A I mí... Mean, eh, vivir es de los... lo, lo bueno, lo, lo que puedo decir positivo de todo esto es que, por ejemplo, los pelados que vienen subiendo, o sea, ya vienen con el acceso a internet full. ¿me entiendes? Claro. Entonces, ellos sí. ven que la colaboración es buena. Ellos ven que. que, Espérate que te voy a mostrar, eh, no, ellos ven que la colaboración es buena, entonces Ajá. los artistas de antes que no colaboraban, no, ya esto lo vienen con el chip de que hay que colaborar. Ellos ven que, que hacer entrevista está cool antes de que, bueno, no voy ahí a los medios, pero ahora ellos, hey, tú sabes que yo voy a los medios. Entonces vienen con un chip donde van absorbiendo lo bueno <coughs> bien rápido y quizás esa sea la esperanza. Sí. ¿Qué estás haciendo no sí. ahí? No, claro, ya no tal. me puedo concentrar con esa vaina. Sí, de acuerdo que echar Yo también dije, claro, ya no me puedo concentrar con esa vaina. Me quiere? desde que llegó. Trajo <coughs> la roca, de la mamá de Mayer y no me ha dejado probar <coughs> ni un freaking pedazo de la vaina, güey. Esta vaina es mantequilla. Me lo has dicho todo el galleta. podcast y antes del podcast. ¿Cuándo va a repartir la vaina esa? Sí, sí, sí. Ya reparten dos. Entonces se lo van a compartir. Eso es mantequilla de maní. aclara a la gente. Mantequilla de galleta. Porque esto es lo que comen en. Lo que pasa es que parto un poco de dulce, compa. Tú, de la UPA eso me lo puede dar a mí otro no Google, no, no, por eso. No, no, no. no. <laughs> Papi, no, no, no compartan. No. Luego me echan un cuento. Ey, ven acá. Vamos a hacer un. Ah, sí, te cool. Vamos a hacer un paréntesis porque ¿sabes? me acaban de hacer una pregunta un poco extraña. Me dijeron oh. que en el podcast que tuviste con Anjuri, Anjuri dijo que no se bañaba mm. el lunes. ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, A ver. todo bueno, no? ¿eh? ¿Ah, me... ¡Ah! No, pues, me dijo. Biscoffee. Una mm, no vaina europea. Eso es como el Nutella de la gente de Amsterdam. ¡Mierda, mm. hermano! ¿Estás viendo? Suerte, ¿Ah? espérate. Espérate. Espérame. Y que roca con mantequilla, no sabe. Brother, eso no está a nivel, nivela, ¡Oye! Háblame esa vaina. ¿eh? Ingrid. ¿Esto te va a gustar? ¿eh? Bro. Es una locura. Mi es el turno, ¿ah? ¿eh? Es una locura. ¡Co! Es una ponchera. ¡Mmm! ¿Quién te enseñó esta vaina, hermano? Invento. Madre de la gloria, compa. Tienes mi voto para la alcaldía, la, Para la cocina de la alcaldía. <laughs> Háblame de mm. esa vaina. ¿Eso, Eso lo venden aquí. Se lo venden aquí. Se lo venden aquí. Solo lo he encontrado en, en, en ciertos supermercados, Super 99 oh. y yes. que el de, Creo que el de Puta Pacífica lo tiene. Y el de mm. oh. mm. Y lo tiene Fudi. Ven, ven, llévale un poquito a ella. Ya no voy no a poder seguir haciendo podcast, compa. Ya estoy relajado, mo. Oh. Oh. Ok, y esta es la otra rosca que tú no has probado. Llévatela, hermano. <laughs> o sea, yo le estoy dando aquí <laughs> el bite aquí a los frenes. Ey, pero esta roca yo no la he visto en el súper. No, no, esta no la vas a ver en el súper. ¿Pero cuál es la otra, ¿Cuál es la diferencia de la otra? Uh. Explícanos. Antes que, la, que, te, estaba que estamos hablando de eso, ¿por qué vale, venga, le, porque... decidí, le, decidí, le pusiste la rosca a la mamá de Mayer? Mm. ¿Y no? La gente se la puso. ¿La gente se la puso? Yo se la puse. Ey, pero esta ey. Es como cinnamon. Yo tengo un cinnamon rock, compa, pero pan. la rosca sweet sweet. Mm. ¿Y pero lo está oliendo compa? huele sweet, mom Pero la cámara, Alex. Usted, ey, ¿cuándo vas a pasar a venderlo? ¿Todavía no lo van a vender? Está sweet, ¿no? Dije que yo soy el peor comerciante del mundo. Vuelvo aquí Santa. a, a mostrarte vaina que yo no vendo esa vaina y esta tampoco se vende. Man, pero está, pero está, está labeled! ¿Mm? Ya tiene permiso de ocupación. ¿Qué diga? ¿Cómo se llama? De, de sanidad. Esta no sé qué. Espérate. Eh. ¿Esta cómo se llama? Esta como cinnamon. ¿Cómo se llama esta vaina? Rosca sweet sweet de la mamá de Mayer. O rosca sweet sweet? Dice dulce, pero ya le dije que para el próximo año tiene que decir sweet sweet. Porque fue mi idea. Y ya tiene la roca, la mamá de Mayer, que es la original, que ya todos conocemos. Esa está en el super Tiene roca sweet sweet, que es como un cinamo, mi gente. ¿Vienes con algún otro producto? ¿Estás oyendo? ¿Esa naturalmente es microondas? 15 segundos. Mi rey, no sabes. Si quieren ¿Cuál es el otro producto con que vienes? Yo tengo una aspiración. Ey, nosotros somos nuestro segundo, nuestro segundo hobby, compa. Mm -hmm. Es comer. Nosotros somos. Ey, llaman, no te comes frente a mamá. No puedes sacar. acá. Yo no entiendo Ey. cómo, la verdad, a la cámara, yo no entiendo cómo un McDonald's o un café sea. Nosotros no patrocinamos. Es una vaina extraña, güey. O un Popeye. Yo no sé. Cualquiera. <laughs> comida. O sea que el. Todo entendido yo que creo es. que tengo un producto que te puede patrocinar para el próximo año. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Enfócalo ahí, Dexter. Él tiene un producto. Dirígete a la cámara, por favor. Hay un producto que yo siempre he aspirado que mi mamá hiciera. ¿Cuál es? Ya ella tiene la rosca, la mamá de Mayer. Pero yo tengo como un año y medio peleando con ella. Dado que ella produce pan, yo quisiera, en verdad, verdad, que hiciera un pan realmente para la gente. Para el pueblo. La micha de la mamá de Mayer. ¡Ay, ah, yes. Eso no puede ser Mayer, por favor. ser acá, por favor. La, mi la micha ¿tú? de la mamá de Mayer. Bro, sí. tu mamá no te va sí, a dejar. Todos han comido para micha, ¿no? pan micha, ¿no? Claro que sí. sí Yo no le puse micha. el nombre. Yo no le puse el nombre. Le vas a poner la micha a la mamá, el pro, pan de. ya me hermano. En marketing solamente. Hay que hacerlo solo por el marketing. Aunque el producto sepa en panga, la gente lo va a querer. ¡Mo! No. ¿Sí? ¿Sí? La micha de la escúchame. mamá de macho. Sí. De Mayer! La gente no, está la boca Está bien adictiva, hermano. Llévate. Tu mamá hace pan. Eh. Llévate. No tán, ¿tán, me ha pasado acá, hermano. adictiva. ¿no? no voy a poder. Le estoy faltando el repaso. Mi, mi mamá. No, okay, ¿Ustedes no, quieren, sí, sí. la quieren probar? ¿eh? ¿Viste? Hey, ahí les traje para que ustedes se lleven. ¿eh? Hey, chuch, muchas gracias, compa. Gracias. Y hazme caso con lo que te digo sobre el microwave y la vaina. Muchas gracias. No, pero esta vaina ya yo le voy a poner mi adaptación. Sí, pero... Te, sí, pero ¿Con, ¿Con qué? Con queso. Sí. ¿Con queso? ¿Con queso? ¿Con queso? ¿Con queso? ¿Con queso? ¿Con queso? ¿Con la mitad, mal. compa? estás hambriento? Ah, eh, bueno, pero que no te lo pruebes. está suito, está suito. Hermano, yo, la adaptación que yo le voy a hacer al pedazo que tú, bueno, si, si queda porque esto, como estoy infeliz aquí, queso, hermano. ¿Queso meter, con canela? Queso con canela. Bro. Como si fuera un bond. Sí. Sí. Sí, señor. No, no, es que yo no, no te no, estoy no. pidiendo permiso, hermano. Yo lo Eso voy va a hacer. pasar. Sí, sí, sí. Yo lo voy a hacer, ahora. Qué locura. O, o sea, que la micha dicho la, 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 la mamá, mamá de Mayer. Mayer. Ahora te pregunto. Ella también hace. ¿Cuándo un... se le ocurrió, se te ocurrió eso, compa? Cuando ella hizo un pan bola. Y en ese momento yo le dije, pero ¿por qué no lo hace bola a la mamá de Mayer? Ok. Entonces, no te miento. No te miento lo que te voy a mostrar ahorita. Tú sabes mismo. que estoy bien contento y me quedo tranquilo. Quiero pensar que es así: que tu papá no hace pan. Imagínate. Porque entonces, hermano, ¿cómo se llamaría el, el pan que Yo hace creo que puedo hacer una segunda marca. El viril del papá de Mayer. Y que, y que la flauta del papá de Mayer. Ah, ya. Exacto, Mira que no es mentira. <laughs> ¡Ey! Léelo, léelo. ¿Qué dice ahí? Micha de huevo de la mamá de Mayer, copa. <laughs> o sea que yo la quitarle el de huevo, micha de la mamá de Mayer, copa, mira Hey, ta, menos mal que ¿Tú estás claro que franquera. para que eso pase Yo tengo que literalmente in, interceptar Esa empresa Ganarme a toda su administración por debajo De la manga sin que ella se dé cuenta Y hacer que ese producto se fabrique Se empaque llegue a los superes, a sus canales Y ellos también me lo reciban Sin que ella sepa y luego, ¿Qué todo está pasando esto? Y luego se, entera. luego se entera Por este podcast se va a enterar Yo siempre se lo he dicho que lo voy a hacer <coughs> Lo que no sabe es cuándo va a pasar. Pero va a pasar. Porque todas las cosas que yo digo que voy a hacer empiezan como inventos y luego terminan siendo realidad porque son demasiado pretty para no hacerlo. La oh, la mamá de Mayer. Nadie, nadie nunca. ¿sabes? Nunca se va a atreverse a, a nadie. Brother, tú sabes la plata que te ahorraste en publicidad. Entonces vamos a eso. ¿Ya cómpetas la micha de la mamá de Mayer? ¡Ey, hey, man! ¡Los TikTok solamente! ¿eh? <laughs> es, un, es un autogol. No te equivoques. Es un autogol. Pero es un buen autogol, mi hermano. Cha, ¿Ah? porque sí, porque ya, está difícil. Dije, que ya, ya compraste la misma mamá. ¿Cómo arrimita sí. competir en marketing con eso? ¿Ah? No, no, na, difícil, no, difícil está complicado. No, complicado. Tú sabes que estamos comiendo pan y eso, me acordé, ya, el, el golpe de azúcar estaba bueno, compa. De verdad que si sí, está suerte. ¿No te activaste? Sí, sí, otra Muy vez. Ey, ¿cuándo, bueno ¿eh? ¿cuándo empezó Mayer a ser influencer? O sea, a... a, a Utiliza ah, no. las no, redes espérate, sociales. Espérate espérate espérate, 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 espérate. La pregunta, hermano, que la gente me mata. Tú dijiste, eh, Anjuri dijo en tu podcast que no se bañaba los lunes. Yo que tampoco, no sé por no qué ayer, ayer. Pero tú dijiste que ella dijo que no se bañaba los lunes, quedó oculto a la vaina. dio es su, su motivo. Entonces tú tampoco te bañabas los ayer lunes. Ayer yo no me bañé, por ejemplo. <coughs> ayer era día libre. Correcto. Yo entiendo que no. ¿Qué la hicimos ayer? Yo nada. Entiendo, nada. Yo, yo en mi cama. Yo no sudé, yo no claro. me ensucié, yo no me. Gracias, así mismo yo. un problema de agua. Tú me dijiste a mí, Barto, yo no me bañaba en la cárcel. Ah, sí. ¿Por qué no te bañabas en la cárcel? Entre más te bañas, más probabilidades hay de que te violen en la ducha. Y eso me hizo sentido. ¡Claro! Pero en la tu caso, tú no tienes problema. y te van a la Cuando mis compañeros de celda se bañaban dos veces al día, yo decía... ¡Ah! ¡Algo tan raro! ¿Qué te ha pasado ahí, papo? Allá es frío. Allá ni sudas en Colombia, en Bogotá. Es que tanto te está bañando. Es que está buena la ducha. Porque, ojo, ojo, en esa, en esa cárcel, el, el, el que estaba en homosexualidad es porque le gustaba. Porque una vez a la semana tenías visita conyugal. Había gente oh. en la cárcel, guardado, que cogía más que la gente en la calle. Eso es un flow. Sí, es ok. Sí. Chuchi, la primera visita que mi mamá me hace. Tengo a mi compañero de celda, Alex. Tiene cuatro, me cuatro años preso. Y le llega a su hijita de dos años. Dos Oye, años. ¿Te estoy escuchando, escuchando escuchaste la matemática? esa matemática? Tiene cuatro años preso. Cuatro años preso. Y le llega a la hija de dos años. Eso es normal, papi. No, aguanta pero, pero aguanta. Eso es normal. En la, en la esa de mi mamá. Pero, ¿cómo así, Alex? ¿Cómo? Si tú has estado aquí en la cárcel todo este tiempo, ¿cómo tiene dos años? Y, ah, bueno, señora, un aquí uno resuelve, ¿no? <laughs> sí, a lo colombiano confundido. Sí, exacto. Y, o sea, pregunta estúpida enfrente de la gente. Sí, exacto. Y entonces, ¿qué pasaba en la cárcel? Las visitas conyugales eran ahí mismitos. Ponían mantitas encima de las mesas y se metían debajo de la mesa. Yo tengo fotos y todo, yo tengo videos y yo tengo fotos. Loco, en sí. la misma cárcel en donde todo el mundo estaba en la mesita. Friend. Sentado. Era un ríos O sea que tú estabas platicando con tu mamá y abajo de la mesa estaban Eran como, como cosas. grillos. Eran como grillos en la noche. Porque la nada lo escuchabas allá, ahora estaba aquí. Y había otro allá. Porque hacían soniditos las yales, ¿no? <laughs> se le vio un... Ey. Se le vio un... Ah. No, ofe, ofe, ofe. ¿Era aquí? ¿Era allá? ¿Cómo se le vio un qué? ¿El? ¿Eh? Ah, gratis dicho. Entonces, habían dos letreros que decían áreas conyugales A, áreas conyugales B. Y, y esos letreros, yo los pedí prestados. Todavía no se los he devuelto. A la picota. Sí, los, los tengo en mi casa. Bueno, tengo uno. Está encima de mi cama, dice Ares Conjuales B. ¡Ah! Ok, marcado. Para la visita. Ese, es Ese es mi diploma. Sí, eso no, para no, la visita. Yo no, no le creo. Es mi... Para la visita. Ey. Yo no te creo. Es legit. ¿Serio? Sí, mira. Lo mira. mandaste a C. No, no, no. ¿Cómo lo sacaste ¿Qué? de la cárcel, compa? ¿Qué, sí. Qué? Lo que sea sale de la cárcel menos la gente. Meter las cosas difíciles, sacarlas es fácil. Ok. Porque nadie te revisa la salida. Yo se las di a mi mamá. Bueno, estamos hablando del letrero, hermano. Es un letrerito, es un letrerito. Ok, ¿Y ¿tú salió. dónde la, la, la parte más crazy de esa cárcel? La cárcel estaba patrocinada por Postobón. Patrocinada. ¿Por o la Coca-Cola Coca de, 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 de Colombia. Colombia, mira mira, mira. ¿Cuándo Padrías. dice patrocinada? Que había, había soda, había letrero, estaba pintada. Postobón, que la... Y que, imagínate que la Unicola patrocina la joyita, compa. Es que a ah, eh, 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 eso... ¿ves? Sí. esto está en mi casa ahorita mismo. Suma ahí. Ah, sí. Ahí tienen que mandarme. ¿Qué dice esta ahí? Porque, pues, Centro con Penitenciario con y Carcelario. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Postobón. Ay, ¡Postobón! El logo de Postobón ahí. Ahí Arias Conyugales B. Y de Postobón aquí, compa ¡Ey! ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Sabes por qué? Llevo, y eso me lo llevo. Eso lo podemos implementar. Y eso en me en lo Panamá. llevo para la alcaldía. ¿Tú sabes por qué? Porque todos los días que duermo, el último que veo y lo primero que veo como manejo. Para recordarme de dónde he venido. Y yo creo que esas son las cosas, que es lo que te decía precisamente Claro que te mantiene. Que te, tú tienes que recordarte, para cuando tú sientas que estás en la victoria o en el éxito, tú tienes que tener esas cosas o esas personas que te mantengan los pies en el suelo. Por eso digo, a mí no me digan alcalde, a mí no me digan señor, a mí no me digan futuro alcalde, dime Mayer. ¿Tú crees que el, el problema principal de los políticos o de cualquier persona que llega a un puesto político es que pierden la visión de dónde vienen? Yo creo que nunca será más que lo que llegan. Y por eso es que se creen el título y no quiénes son. Y por, para mí, el título más grande que voy a tener va a ser mi nombre. O sea, para mí, mi nombre pesa más que alcalde o presidente. Y ese nombre me lo llevo a la tumba y es el que le doy a mis hijos. Entonces, cuando a mí me dicen alcalde, digo, no, dime Mayer. Dime Mayer porque yo, uno, no soy alcalde. Y aunque lo sea, sigo siendo Mayer. Claro. Y eso es, eso es lo que uno tiene que siempre ser. No importa bajo qué circunstancia tú estés, buenas o malas, siempre eres el mismo. Eso es ser independiente, independiente de circunstancias, independiente de quien te rodea, ser quien eres. Entonces, y, y vamos a hablar de marca. Sorry, pero alcalde lo ha tenido, la trayectoria de nombres que han tenido el título de alcalde no, no es muy buena. Entonces, yo prefiero llamarme Mayer, que yo sepa soy el, el único Mayer. Es un hombre hat, uh -huh. alcalde, nombre. Cinco años después le llena algún manzanillo. No, yo prefiero ser Mayer. Y yo creo que esa es como un poco la mentalidad que tenemos que tener. Tú, tú no eres el título, papi. No es que se cree en el título. Le dan, le dan un título en el trabajo, le, le dan una promoción. hey ahora eres jefe de bodega, ahora yo soy jefe. Quieres que todo el mundo le diga jefe. eso se Que ey, tú, no, tú no eres jefe de nada. ya a tu mujer mandas. Si sí, en tu casa no dices nada. No, en tu casa no eres... Vamos a, vamos a ver ahora que gane la, la alcaldía. Si invita a Flor la música ya. La, a la alcaldía, la de la gestión. Cuando tengas un añito. La chacaldía. La chacaldía. La chacaldía la yo chacaldía. le voy a poner una CH afuera. A mí dices que la alcaldía. Me yo le voy a poner una CH. Sí, la sin chacaldía, chacal. No me preocupa, La alas. chacaldía. Yo quiero saber dónde va a ser tu fiesta cuando ganes. El amaco. No, yo he pensado un poco ese momento. No, yo me iría directo a la alcaldía. ¿A la alcaldía? Yo iría directo a trabajar. ¿A trabajar de una vez? Ah? Yo, no, porque yo pensé que ibas a hacer la fiesta en la MACO, hermano. Aunque no sería mala idea. No sería mala, sería mala idea. idea. No sería mala, pero, pero el yo en verdad. El, el tema es que no voy a tener tiempo. Porque a mí no me eligieron para disfrutar. A mí me eligieron para trabajar. Entonces. Eh, mira, te voy a echar un cuento. Una, cuando. Cuando. Cuando mi abuelo vendió una, una gran empresa en Jamaica. Él nos festejó esa noche. Toda la empresa festejó mientras que él estuvo en la oficina trabajando y planeando su siguiente movida. Entonces, yo creo que el problema es que la gente se deja llevar por el éxito y se olviden que la vida es un camino largo. Y no solamente tu camino, es el camino de tus descendientes, es el camino de tus familiares. Entonces, yo no festejo mucho. No quiero sonar como un aburrido. Pero si yo soy elegido para servir al pueblo, yo tengo que servir al pueblo. No alego. Mm. ¿Me claro. entiendes? Yo no puedo estar ahí que festejando. Y lo primero que voy a hacer es chotear a mis contrincantes y decirle, hey, gracias. Yo espero que pueda con confiar en tu, en tu asesoría, en tu participación, porque yo sí creo que este país no se construye solo. Solo porque corriste contra mí, no se ve que estás en contra de Panamá. Yo creo que todos aquí estamos a favor de Panamá. Entonces lo que hay que buscar es el consenso en la colaboración. Cada vez que a mí me pueden tirar a matar, yo no voy a devolver. Yo voy a buscar la manera de en donde tirar puentes, cómo colaborar. Aunque tengan defectos, pero le busca sacar lo bueno a todos. Lo bueno lo correcto. a todos, a todos. Y, a, y así soy en mi empresa hasta con la gente que no son tan perfecta, tan, tan, tan buenos gestores. Bueno, tienes que pulir y sacarle lo bueno. Porque no todo el mundo es perfecto, no todo el mundo va a pensar como tú, actuar como tú. Pero tú tienes que saber cómo sacar lo bueno de todo, hasta lo malo. Dentro de todo lo malo tú puedes encontrar lo bueno. Así mismo. No, y, y dentro de la parte política full, full, yo y Barto siempre conversamos de que hay como una falencia de propuestas, de ya sea de los alcaldes y de los presidentes, o candidatos uh -huh. a alcaldes, candidatos a presidentes. Pero tú fuiste ya, no teniendo ese recorrido largo en la política, fuiste... Uno de los lugares donde se acumula la mayor parte del problema aquí sí. en Panamá, la basura Mayer. Un problema de la ¿Qué cual? viste en el Cerro Cerro Patacón Yo vi la hipocresía de mi ciudadanía. Porque aquí todos pateamos calles para decirle no a la mina, pero nadie ha pateado una calle ni tirado un tuit en contra de la basura que nosotros mismos producimos. A diferencia de la mina que le puedes apuntar el dedo para allá, la basura tienes que apuntar para acá. Porque nosotros somos los culpables de eso. Ey, yo vivo un edificio bien freaking yey, <coughs> y ese edificio tiene problema de basura. Oíte. La chuta, agárrate esta, Fren. La chuta donde la gente tira la basura para que entonces caiga en un centro de depósito. Eh. De sitio. Estaba reventada y trabada porque habían tirado mat, macetero, habían tirado colchón, habían tirado eh, lavamano. Hey, friend, tú desde el piso 63. Tú tiras un alfiler y cuando llega al piso al piso de abajo esa vaina cae como piedra. No sé si me entiendes. Claro. Tú vas a tirar un macetero. Tú vas a tirar un colchón, no me jodas. Tú eres estúpido. Entonces demuestra que si hay una cosa que tenemos todos en común. Independientemente del color de la piel, del estrato socioeconómico de la religión, es la basura. Porque es un problema de la cultura panameña. No nos han inculcado a separar la basura. Y tampoco nos lo han pedido. Porque cuando yo fui al Cerro Patacón, friend me cobraron. Lo más estúpido es que me cobran por botar la basura. O sea, ¿Tú llegas con la basura? Tú eres yo, un camión yo, yo, de... yo recogí basura. Yo recogí basura. Y luego llegué al Cerro Patacón. Y antes de subir, para coger un, dos horas de fila para subir, eh, me cobraron 22 dólares. Para dejar la basura. Exacto. ¿Y quién cobra ahí arriba? Eso es aseo, vaina de aseo. Ok. Entonces, llegas allá arriba. Yo tenía una botella de agua, hermano. Yo tenía, mi botella de agua, yo tenía mi botella de agua que yo la tenía en el camión de basura. Y ya estaba vacía. Entonces, yo estaba disque. Bueno, yo la voy a guardar para cuando llegue a la casa, yo la voy a botar. Como yo llego allá arriba y enfrente mío le, re, le levantan la barriga a un, a un camión, se le sale toda la basura. Y llegan los pepenadores y abren y rompen todas las bolsas de basura y comienzan a rebuscar y rebuscar y rebuscar y rebuscar. Yo me sentí como un estúpido. Porque yo voy a llevar esta botella de agua hasta mi casa para que ella entonces regrese acá y termine inevitablemente ahí en el suelo. Al lado ¿Para de eso otro, la tiro? Eso sí, para eso la tiro. Me sentí como el más hipócrita estúpido del mundo. Y si tú no subes allá, tú no la vives y tú no la entiendes. Entonces... Todos los manzanillos que quieran decir que van a resolver el problema de la basura porque van a, a, a arreglar la recolección son unos estúpidos, son ineptos, te lo digo, son, son estúpidos y le venden a la gente estupidez y la gente las compra. Ese es el problema del político, porque el problema de Panamá de la recolección es un cuello en botella que tiene el centro de depósito que es el cerro patacón. Tú no resuelves el cerro patacón. Nunca te van a resolver el problema de recolección en tu barrio. Tú puedes multiplicar por tres la cantidad de camiones que hay recogiendo a 120 camiones en vez de 30 que hay ahora. Y todavía tienes un problema. Porque el sistema está quebrado. Hay, hay pataconcitos por todos lados en, el, en la ciudad. Uh -huh. Todos conocemos los pataconcitos. Donde hay basura, se bota basura. Entonces, <coughs> ¿por qué se forman esos pataconcitos? La empresa privada se le contrata para que recolecte la basura porque es más eficiente haciendo el trabajo que el sector público. El problema es que le pagan por cuánto recolectan, no por dónde la votan. Entonces, ¿qué incentivo tienen ellos de viajar hasta Cerro Patacón si están en Costa del Este? ¿Ok? Y entonces regresa para seguir recolectando. No, tienen y, incentivo. Y, la botan por donde sea, nadie se entera, nadie sabe y, nada, la plata. y no les cuesta. No les cuesta. Y no tiene como? que formar la fila para subir ¡Claro! a la Claro. Entonces, la empresa privada va a ir donde están los dólares. Entonces, tú tienes que incentivar a la empresa privada. ¿Cómo? Bueno, si yo tuviera una planta de tratamiento, separación y reciclaje allá adentro, yo podía convertir esa basura en plata. De tal manera que la gente que me trae la basura, yo le voy a pagar. No le voy a cobrar, yo le voy a pagar. Ahora hay un incentivo para llevarla para allá. No, y creo que por ahí de decías que el problema también no es la falta de camiones porque mucha gente aduce que el problema es la falta de camiones pero cuando está cuando tú subiste ya te diste cuenta que había un tranque de camiones pues de camiones allá arriba dos horas o sea que sí. se tardan muchísimo en regresar o sea, cantidad de camiones igual. y frecuencia así es locura piénsalo así es un tema de, de frecuencia y amplitud pero entonces por qué se había dicho siempre que era un problema de de cantidad exacto de, de, ¿Por qué? de, de cantidad y, y frecuencia tú cuando estás sentado en el restaurante y tú ves nada más tres meseros, tú dices, obviamente la comida no me llega, nada más hay tres meseros. Lo que no sabes es que en la cocina nada más hay un cocinero y una estufa. El problema no es los meseros, es la cocina. Es la raíz de todo. Entonces, eh, tú tienes estos meseros que están ahí, así, ¿ves? Porque la cocina no les da, no les regresa los platos. Eso es lo que está pasando. Tú tienes estos camiones de basura que están así porque están esperando para depositar la basura, para luego entonces regresar. Pero eso nadie te lo dijo. Hasta que un manzanillo agarró y decidió, yo, yo me voy a ensuciar para allá arriba, pues yo me a meter para allá arriba. Y ahí lo entendí todo. Pero estos manzanillos agarran y cons traen consultores, les pagan pichales de plata en su campaña. Desde los políticos hasta los candidatos, todos hacen lo mismo. En vez de, hey, ¿tú quieres conocer el problema? Claro. ¿Tú quieres resolverlo? Ve, conócelo. Claro. Entonces, yo, yo no puedo hablarte de que te voy a resolver el problema del agua, allá en Pacora, si uno. Yo nomás visité Pacora por dos horas y me fui. O estás sentado en, en tu puesto... Y que hay? voy a resolver. Hoy voy a resolver el problema de Pacora. Y nada entonces, más voy... Pero para entender el problema visita. tienes que entender cómo la gente lo sufre. Tienes que sufrirlo. Entonces como que se, se me ocurrió ponerme en adopción. Entonces me, me voy a poner en adopción. Eh, ahora en enero. Y yo me voy para Pacora por una semana con una familia que me adopte. Sin carro. Coge, voy y Pues Ya tienes la familia ya. No, no, no. Eso con un tweet ya eso se resuelve. Ok es como mi cena de navidad, Profe. okay, eh, porque yo creo que si tú no vives el problema tú no vas a entenderlo, tú vas a ser otro más que habla y dice que te entiende, pero en verdad no te entiende, te lo dice para ganarse el puesto y nadie lo saca de ese puesto por cinco años y eso es el otro, ese es el otro problema. Tú y yo no va mal en el trabajo, metemos la pata, al día siguiente estamos por fuera, ellos meten la pata todos los días, no lo saca, lo único que lo sacas el tiempo, qué hueso. Entonces por eso creo que el sistema está el sistema entero está dañado. Y yo lo digo desde el punto de vista ciudadano. Yo este no esté corriendo, mis opiniones son son, son como ciudadano que, que sufre el problema de una administración pública que es inexistente. no tenemos. con El servidor público no está ahí para servirnos. Está para servirse. Y ese es el resentimiento que todos cargamos con la clase política, con el sistema político, con los candidatos políticos, con los partidos políticos. Por eso la política sabe mal. Pero vete a El Salvador. Y es otro cuento. Definitivamente. La gente ama a sus políticos, a sus representantes, dejando a Buquel a un lado. Sus representantes, sus diputados, todos están en orden, pero fue una persona que hizo... Alineó todo. Epa, porque una persona, una guarniciana no hace verano. Ah, no, pues. Uno que inspira a todos. Uno que inspira a todos. De eso <coughs> se trata. Bueno, Mayer, esperemos que... Tú sabes esa golondrina, o sea, esa, que, golondrina esa que inspira, golondrina inspira que a muchas que inspira personas. Mucho, ¿no? Porque nuevamente, como te digo, la gente te ve como ese paladín de la justicia, de ese, ese cambio que la gente tanto quiere. Y tú lo mencionaste que me gustó. No es tanto de repente, obviamente el fin es ganar la alcaldía, pero mandar el mensaje que se puede cambiar o cualquiera de nosotros puede cambiar lo que pasa sí. en la política. Es, es, es Yo lo creo principal. que a la gente le gusta la premisa de que no es político. Ajá. Entonces, vamos a ver si un no político claro. hace la diferencia. Pues a mi criterio, también lo que falta es que no son consistentes. Porque para mí, lo que yo quiero hacer lo voy a hacer aunque, aunque no gane. O sea, ese tipo de persona que yo soy, de guau, voy a buscar la manera de que las cosas pasen. Entonces, el problema es que el político, con, cuando pierde, ya no camina en la calle. Se ya lo no olvidó. está ni en Instagram. ¿Ah? Y cuando ganan tampoco. Se lo vimos lo olvidó, en la pandemia, America. hermano. Lo vimos en la pandemia. Lo vimos en la pandemia. Todo eso que ocurrió en 2019. Ellos no caminaron su corregimiento. Ah, entonces si no ganas, entonces no. Como no ganaste, como no hay un voto a cambio, como no hay campaña, no ayudaste. Y como ganaste, no, pues es que tú estás trabajando. Los únicos que cobraron cheques en la pandemia eran los servidores públicos, que no servían al público. Y todavía están cobrando. Y diciéndote a ti, quédate en casa, no trabajes. Juntos hacemos la fuerza. Solidaridad. La solidaridad es tú tampoco cobras. ¿Qué hace sí Nito y hace cobrando? ¿Qué hace Nito y Gaby cobrando un cheque. Si ellos no lo necesitan. No lo necesitan, se ve mal. Ganan los puntos por lo menos, para que se te crea la boca para afuera. Pero coño. Ese es como que el mensaje. Tú no puedes pedirle a la gente que sea como tú quieres que sean si tú no eres lo que tú quieres que ellos sean. O sea, yo creo que uno lidera por ejemplo. Totalmente. Entonces, si las cosas que... Y, 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 y la mentira tiene patas cortas. Si algo de lo que yo dije aquí es mentira, en dos meses, tres meses, cuando yo tenga una conversación similar, yo me voy a equivocar. La gente se olvida de sus propias mentiras. Entonces la gente comienza a poner una, una pantalla, comienza a actuar como... A Diferente. Interno. Exacto. Pero yo siempre he tenido una sola forma de ser. Y a veces, como que no es políticamente correcto. Por eso yo no voy a la televisión. Porque ellos saben que yo me salgo fuera de la línea. La línea. Tú sabes que existe la línea, ¿no? Claro, sí, claro. Hay una claro. línea. Y si tú no estás en la línea. ¿Qué no puedes decir? ¿Qué puedes decir? Ajá. Así ¿A es. quién mencionar? ¿A quién Así no es. mencionar? Mayer, en antes, y, y ya para, para culminar, esto. O sea, la roca la botaste. Todavía estoy saboreando. Gracias por la mírala. Sí, sí, gracias por la roca. Sí, gracias por la roca. Va a sonar feo lo que te voy a decir. Pero yo quisiera probar la Micha, la mamá de Mayer. ¿Cuándo la vas a traer? la que que la pregunta más fuerte. Co. Ya te digo. Ese no me está heavy, <laughs> Hermano, él fue que inventó el nombre. No, sí, sí. Pero... Está hablando del producto. Sí, claro, claro, claro. Vamos, vamos a llamar a la mamá. Perfecto. Vamos a poder escuchar a la mamá de Mayer. Ahí ya contestó. Dile que Barto Oye, quiere probar su producto. Un amigo que se llama Barto dice que quiere comer la micha de la mamá de Mayer. El... el speaker. Dice que para marzo. Ah, para marzo. ¿Para marzo? Ya estaba preparado para comer la micha de la mamá de Mayer, papá. Me van a mandar para la bestia. Por tu culpa. Okay. Sí, sí, sí. Si a mí me desean, tú me tienes que entonces comprar las Tesla. Tranquilo, hermano. Esto es vivo, gente. Ahí está la mamá de en el teléfono. Mi rey, para culminar la pregunta seria que te iba a decir, hablaste de lead by example. Yeah. Mencionaste que estabas en el mismo carro, que es el PP, con Martín. ¿Qué has aprendido de él? Real. ¿Cómo lo ves? Yo, yo lo veo a él como un político bien tradicional. Eh, yo, yo lo veo a él como una persona bien balanceada pero bien tradicional en el sentido de que no se asemeja a ningún Milly ni Bukele pero es algo sobrio sobrio es la, la manera de, de describirlo yo creo que hasta cierto punto se ha salido de su de su comfort zone porque él no tiene la estructura que tenía en su partido, sabes, Cuando tú tienes un partido tan grande como PRD te carga el partido básicamente tú más eres la ficha entonces ahora lo ves lo ves a él a, trabajando duro buco eh, pero también es muy receptivo es muy receptivo yo, yo escucho mucho lo que él tiene que decir yo, yo tomo consejos de todo el mundo luego decido que pongo en práctica pero él toma consejo de los jóvenes, que me tiene bien sorprendido. Yo le dije una recomendación. Le dije, Martín, déjame hablar a la cámara como político, hermano. Grabate selfie. Habla a la gente como, como la gente usa el celular, loco. Y lo comenzó a hacer y se siente más personal. Entonces él está descubriendo una relación con la audiencia que él no estaba acostumbrado a tener. Porque estos son, recuates, estos son gente adulta. Estos son viejos. Nosotros estamos, nosotros somos otra vuelta. Y lo otro es que yo le dije dije dije, man mi visión es de crear el Panamá Silicon Valley, en Latinoamérica, centralizar todos los, los servicios tecnológicos del mundo <coughs> para la región centroamérica latinoamericana desde Panamá. Y le dije tal, 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 tal y tal. Es un sueño que he tenido por más de 10 años. Y después lo escuché a él diciéndolo en la televisión. Y me encantó porque demuestra que él está dispuesto a escuchar sugerencias eh, de nosotros los jóvenes. Estamos acostumbrados que nuestro, nosotros no contamos hasta que necesitan nuestro voto y, y él me pide. Él me pide consejo, él me pide mi opinión eh, y la verdad que eso me ha dejado bien sorprendido. Yo no conocía a Martín antes y lo, lo considero una persona muy estratégica, muy sobria. Que apenas ahora, apenas ahora comenzó a, a tomar mi interés, porque comenzó con propuestas concretas que nadie más había dicho, lo de Silicon Valley y el tema del agua. Que yo creo, yo creo, si yo interpreto de lo que él dijo en la televisión la semana pasada, voy a privatizar el agua, no con esas palabras. En mi interpretación, voy a privatizar el agua, pero por medio del de canal. No con una empresa privada que viene afuera, nuestra empresa panameña llamada la ACP. Y que la ACP, que ya es agua, domine todo el tema del agua. Para que el tema de que en Panamá hace falta agua no sea un tema que, que es difícil. Es difícil explicarle a un israelí que vive en el desierto, que no tiene problema de agua, que aquí en Panamá, que vivimos entre dos océanos y nos llueve 70% del año, tenemos problema de agua. Entonces, yo estoy comenzando a ver esas propuestas concretas de él que me comienzan a interesar. Hasta el momento la única otra persona que ha dado propuestas concretas, sin explicar el cómo, pero sí da propuestas, es Martinelli. Los demás se quedan en politiquería de hablar del problema. Entonces ahora Martín yo creo que tiene la oportunidad de, de presentar una alternativa potable para toda la ciudadanía, porque ahorita mismo ya no es, ya no es problema. Ahora tenemos que hablar de soluciones. Ahora tenemos que hablar de propuestas, de ideas y del cómo. Porque es fácil enamorar a alguien diciendo te voy a hacer un metro de Panamá a Chiriquí. ¿Cómo? Porque ahí es donde está el truco. Panamá no tiene plata. Entonces, dime cómo vas a hacer el metro. Dime cómo. Entonces, yo, yo si algo les puedo invitar a la gente, nunca les voy a decir por quién votar, ni por mí. Lo que, lo que yo propongo es siempre darle las herramientas para que generen su criterio. Entonces, cuando les tiran esas propuestas, uno más pregúntate cómo, señorito, pretende hacer. Si el man no está diciendo cómo, entonces yo creo que se queda corto de lo que debe estar haciendo un político de hoy en día, que es explicándonos su forma. Hay muchos que no quieren explicar el cómo porque dicen que se van a robar la idea. Pero nadie se roba una mala idea, hermano. Si la idea está buena, vale la pena que se la roben. ¿eh? Y el otro día, Exacto. Luis casi se fue para el ropatacón. Putri Amén, hermano, qué bueno. Porque nadie se copia de un mal ejemplo. Entonces yo creo que... Hay que prestar la atención. Hay que prestar la atención. Quedan, ¿qué? ¿Cuatro o cinco meses? Sí, cinco, aproximadamente. Cinco meses. Yo creo que mucho tiene, puede cambiar. Y, y, y lo, lo que sí puedo rescatar de Martín, que, que es algo que yo he adoptado, es cuando te tiran a atacar, tú no, tú no te metes en ese enredo. Porque yo creo que tú, puede, tú, tienes, tú puedes ser o constructivo o destructivo en tus campañas. A, hasta cuando haces una campaña. Publicitaria, si te das cuenta, yo he hablado de la rosca de mi mamá, pero yo no he hablado mal de la roja de nadie. Correcto. Entonces, eso es la misma, el mismo principio <coughs> que yo creo que tenemos que adoptar en lo que es las campañas políticas. Yo opto por lo constructivo. Cuando me tiran a matar a mí, eso es atacar mi ego, esto no estoy por mí. Por, él, por mí no estoy haciendo esto. Entonces, si ataca mi ego, allá tú. Yo no voy a morderse al suelo. <coughs> y eso me lo, ese consejo me lo ha inculcado el man Martín. Ok. válido. válido. A Mayer, ¿cómo le ha pasado aquí, hermano? En verdad, a ver, te puedo ser honesto. Claro, por favor. Es, aunque no, aunque no lo crean, si hubiéramos tenido las pintas, yo creo que hubiera estado más jato. No, pero cuando ustedes que... ven a serialístico, ¿Qué, qué, ah, ¿qué cerveza te gusta? Red Stripe. Okay. Red Stripe. Es gordita. Uf. vamos eh, a tener esa cerveza. La gordita. Acá. Como Ey. una medicina, un cosita de medicina. Sí, 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 de los, para de, para de los 1800. Honesto, aquí se toma Balboa. O se la roja, Panamá. sí. Sí, cualquiera. Para mí, te voy a hacer esto. Yo no, yo no soy cervecero. Todas me saben igual, como el vino. ¿En serio? Tú me puedes dar un vino de 10 mil dólares. Yo, yo no sé qué me sabe al de cajeta Con el vino, con el vino me pasa así, no con la cerveza. La cerveza así. La, la cerveza tú sabes. En una, entre una Balboa y una Panamá hay bastante diferencia. Una Balboa roja y una Panamá. ¡Uh! diferencia fuerte sí 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 y tú sí, sabes sí, que sí. me gusta que Mayer lo haya dicho que esto es como un parking porque yo le quiero preguntar a la gente qué cerveza le gustaría ver aquí Palboa Panamá Atlas soberana cuál de todas la voy es dejar que el público elija Así mismito no puedo, como no, tú elegiste no pedir, el partido que te picara a ti. Nosotros vamos a elegir el patrocinador. Es que esa es no la puedo, forma. No, no puedo elegir, broder, esa es no, la no, forma. No Ponlos elegir. a competir, ah, bueno Sí. Nada más por los clics y los likes y las vainas, ellos se van a poner a pelear la, la, la licita, lo que yo llamo la licitación pública. Sí. Está es buena forma. esa idea. La no, estoy sí, implementando, sale, sí. estoy esa? hermano. Bueno, yo no te puedo hablar de vino ni cerveza, pero yo te puedo decir la diferencia entre un Locky Charms, un zucaritas, un Fruit Loops que son, son misioneros o sea, eso a otro, nivel ¿no? cereal. Sí, es porque, sí. porque yo nunca le vi la ciencia a los cereales. Y, hasta y que nadie me había demostrado tanto amor a un cereal. Entonces, que tú coges un cereal y ya normal, eso es normal podcast. tienes que inventarnos para esa... No. Un podcast cerealístico, ¿Un podcast ¿Un podcast pero cereal hablaba de en, cereales. En el podcast cerealístico les prometo dos cosas. Cerveza, para que chilemos y cereal. Y les enseño cómo cocinar un buen cereal. Cocinar un buen sí. cereal. Cocina, sí, es un arte marcelo. claro porque o sea cereal el, 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 la relación leche cereal ah, bueno. debe variar dependiendo del cereal okay tú comes un Lucky Charms okay tú comes un Lucky Charms que tiene parmesano uh -huh. tú no puedes dejar que se remoje mucho porque el parmesano se va derritiendo tú quieres que se a este crunchy entonces, si le eches mucha leche y no, lo, lo ahogas pero si le pones muy poquito entonces está muy seco entonces ese balance es un arte es más arte que ciencia hermano bueno, yo principalmente sí. me gusta el, el, el conflete bastante, bastante aguado. Bastante aguado. Importa, no importa gusta el conflete. con bastante lechita. Bastante aguado, compa. Bastante aguado. Con, con bastante lechita. Bastante aguado, ¿no? Pero ¿por qué no lo reconocen, ba más? Está, ¿Está bien, bastante aguado con leche. Bastante leche. Pues ya, bastante leche. Bastante leche. Está, leche? ¿Está, ¿Está, leche? Bien. ¿Está, ¿Está bien? bien, ya. Es ¿Tuviste mi, mi nevera? Sí, obvi. Esa nevera está a otro Otro nivel. La, tengo post, la chacaldía va. ahorita mismo. Es o sea, y, y aparte de los que charms <laughs> la chacaldía ahora. Sí, hombre. el centro de campaña se manda la Sí, la chacaldía, sí, chacaldía copa. ¿Y cuál es el, el <laughs> cofre que menos te gusta? El que dijiste. Con Confle con <laughs> con <flake> es, un, <laughs> es una ah, marca. Una, sí, un, una un marca, es sí, una marca Es un gallo. Es un cereal gallo. un cereal gallito. esa vaina es un huevo sin sal. ¿O qué? Es sin sin azúcar. ¿Me entiendes? Esa, esa vaina... Eso no es ni misionero. Eso no es ni primera base. <laughs> Nada, eso es... No, esa vaina vale yo, bestia. Me hiciste la mejilla, ¿cómo? No, y tú ves pero todas yo, las fotos. Pero, te vienen, te ponen la banana me, y te ponen la... Pero la fresa. mami me compraba de ese... Sí, para castigarme. Sí. Yo agarraba la, la azúcar... La azúcar y se la echaba. Ah, y no, pero mira pero lo que hacía tu, tu, sí. tu mamá. Lo hacía para castigarte. Pa Castigar. No, o sea que si está malo. Y yo agarraba pa, la azúcar, papá, pa, 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 pa. ¡Uy, mi mamá! ¡Ah! cómete eso yo Fren, ahí cuando yo bien. ella me veía yo ponía mala cara yeah, y está ya yo tarde. creo que yo, ella nunca se había enterado de esa vaina no hasta ahora no, no, pero lo, los cereales son los más azucarados del mundo el de la estrellita ¿cuáles ¿cuál son cuál? los cereales ¿El pulpito, el pulpito el pulpito, ¿el el pulpito, de el pulpito que ven todos los chinitos Puedes ir a Boca del Toro y encontrar pulpito ¿Qué son los cereales esos son los cereales te Recuerda como un hipico lo grande como la fibra es más cara que el azúcar te lo rellenan de azúcar ok te lo rellena de azúcar. Todo esto, eso será y vitamina C, fibra, no sé qué. No, eso no tiene nada de eso. Es puro dulce azúcar. Colores, puro puro azúcar. Eh, pero son una chuchona por eso. Claro. Nada, ¿Cómo sería para ser saludable? No. ¿Uno como sería para divertirse, para sentirse que tiene nueve años de vuelta y es domingo en la mañana? ¿Me ¿No entiendes? El cenar cereal. Oh, oh eso tengo es lo mejor que, que, que hay. Hace un podcast, bro. Ah, hacemos un podcast. Va a poner la alcaldía desayuna con Flake. Usted sabe la vez que me, 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 me querían demandar por corromper funcionarios públicos con cereal. Ah, ¿cómo yo fui así? Fui a buscar mi cédula. Eso fue hace como cuatro o cinco años atrás. Y cuando llevo mi cédula, me dicen, ¿y por qué no traíste cereal? Dicen la función, ¿no? Yo, Dale, pues, me dicen, cuando regresa, viene con Tina y con cereal. Y yo regresé con cereal. Yo regresé con dos bolsas grandes de cereal. No solamente para ella, sino para toda la gente que Totalmente estaba ahí esperando. Gente, y estaban en bolsita. Y yo se los preparé, cute, así, tú, 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 lo más bonito del mundo. ¡Ey! De una vez los medios, Mayer corrompiendo funcionarios públicos con cereal. Frente a, a la, en la vida. ¡Ey! Quedaron tan, quedaron tan apenados que el propio magistrado del Tribunal Electoral me invitó a su oficina con ellas a comer cereal. ¡Ey, qué culo! Cool, Sí. Qué duro. Imagínate corromper la gente con serio. Con serio, o sea, en, en, la, o sea, hasta, en, la, en la. cabeza, ¿en la cabeza? quién se cabe en el cabezo? <laughs> bueno, ¿Cómo? en realidad sí, hago. Digo, eso lo hacen con los niños a cada rato. Con el pan y la vaina. Ah, güey. En bueno. este podcast cogió bueno, otro, otro, otro rumbo. Otro rumbo bueno, de sí, desde que comieron, sí. haciendo, desde, desde que comieron de sí, la sí, NASA sí, se sí, pusieron sí. como que más, más Sí, friendly, más sí, Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Pero ey, subo el precio, hermano. El precio. Si te vas a corromper, hermano, que no sea por paja. Que no sea por paja. No está sí. bien, no está bien. No, no, si estaba estaba era, bueno, estaba sí, sí, estaba bueno. Estamos esperando por la misa de la mamá de Maya. Estamos esperando por la misa de la mamá de Maya. Ey, pide, Ey, gracias, Maya. Gracias, gracias. ¿Cuántos tiempos su podcast? No, nosotros fluimos. Va para dos horas, va para dos horas. Puta. Hoy la gente pide más, más tiempo, quiero que sepa. Al principio nosotros dije, guau, por estos podcasts. ¿La gente qué? Más. ¿Me importa mucho? Entonces hacemos el. Yo no corto nada, güey. No, así mismo no, se va a okay. oh, Ustedes son como yo, entonces van a ser serialístico. No, pero, pero yo no tengan un miedo. Documental. Van a venir a la... Yesada. Yo no, claro. no tengo miedo, yo les pongo guardaespaldas para que no se sientan incómodas, ah, así cuando llega claro. oh, no, perfecto, me encantaría. Y en yo fin. quiero llegar al nivel de confianza de ustedes, donde, ¿sabes? Uno puede grubiarlos y toda la vaina. No, definitivamente, no estamos... No, pero yo nada más necesito que... Que el día que nos invites, sí. estés pendiente para que nos dejen entrar. Bro. No, 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 porque es que... No, es que... No, es que... No, es que... No, te van a a No, es que... No, que... No, Claro, yo, la más, no quiero que te dejen entrar por el elevador de servicio. Ah, okay. ¿viste? Yo no quiero que que vienes a arreglar. internet. Así de que, de Exacto. <laughs> por favor, que sea el otro lado. El, el grande, Ofi. Que está bonito. Que deje todo escrito. Sí, porque no podemos subir por ahí. Sí. Como no sí. cabemos, ahí estamos, estamos, estamos. Nosotros tenemos la estructura no geto, grande. Pasivo. Sí, no papi, no No podemos, no podemos. Pero muchas gracias, Mayer, por, por sí. ey, by, para by way, la atención. Sabes que en Jamaica el racismo es inverso. Estoy claro. Eh, o sea, al blanquito lo joden. El blanquito. No hay opción, papi. Sí, no, no, es Ay, si, que lo máximo. Si. Tienes que vivirla, nunca la has vivido. ¿Tú has ido a Jamaica? Nunca, nunca, nunca. No y tú vas a Jamaica y tú vas a ver cómo dice en Kingston. No, 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 no es que en las playas. en Kingston. ¿Qué? El blanquito que entra a los lugares. cómo lo logruguea. ¿Cómo que chaval? No vamos a parquear con este man, no. Ah, es como si entrara a casa al marisco Ajá, ofi. ¿Me entiendes? Todos los 18 se quedan mirando. Que este man. Cómo okay, les dejaron así, entrar aquí. Así, ¿no? esa es mi vida en Jamaica. ¿Estás loco? Sí. Nosotros tenemos que Después ir? abren la boca sí, y ya. ¿sabes? entonces ah, ya, ah, lo ah, ya está cool. Ya okay. ah, está cool. Se hace un, un trip así. A Yo tengo Jamaica. que ir con ustedes porque me va mejor si estoy con ustedes. Obviamente, claro, claro. Ustedes son como entonces, mi, tú, tú, mi tú, tú, visa como, para Jamaica. Ah, un safe place, o esa. Sí, 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 el mate sí. está viendo el look y va de que caigo. No, y allá está preparado. El problema es que le van a caer las turistas porque allá en Jamaica Tú sabes cuál es la típica nucita. ¿Sabes cuál es la nucita de Jamaica? En la playa vas a ver la gordota Chagui... ah, no, no, la sí. gordota la ah, gordota, grigona no. europea, francesa, invita... no. grigona, blanquita ah, ah, grigona. Abierta, okay. Okay. Este, este es y la se buscan a cualquier jamaicano hermano y este man más tiene que decir que es jamaicano y ya me fui, compa. Ahí me invitan en la playa. Me, me, Papi es el paraíso. Me, para ti. Es, me, Gorditas. Me, así me fui, me fui a compa. Ella, <laughs> ellas van allá a probar el sabor de la tierra. Pero te van a, a hacer así, compa. Eso que está pesada, compa. Es es tan heavy, tan heavy. Por eso es que regresan. Es ¿Tal... parte del programa de turismo de Jamaica. Es, me imagino es parte me, del turismo. Me, de sí, de me imagino. Claro, claro, claro. Es como Medellín tiene un programa de turismo. Ah. Aparte, en mundo. Sabes, el bajo exacto, mundo. hay gente que va es ¿Tú por crees eso. ¿Qué Panamá? ¿Se puede hacer desde turismo? Pues tenemos las colombianas. Sí. Pero en los 90 creo que había, no, había no, Pero los, los manes con, con, con estas. Ah, nosotros cobrar. ¿Claro? Claro. No, está, está ah, complicado. No yo no, aquí sí, sí, no, yo no creo. tenemos calibre. Sí, no, yo no creo. Lo que, no pasa, por nada. lo que pasa es que nuestras, eso se da buco en las playas. Ey. Por lo menos en, aquí Sor. pasa en bocas. En bocas pasa eso. Está clarito, pero no es por nada. Bueno, bueno, nosotros aquí en la city allá, ¿eh? No, no, nunca Pero me, me han dicho Nosotros en la city Estamos en panga ¿Ok? Nosotros estamos gordos y feos Todos estos manes Que crecen en la orilla del mar Sí ¿Ok? Son una diferente Están alimentación ripiados, Y todo lo que hacen Es comer arroz Y comer burundanga Y lo que <laughs> hay Y esos manes no, han, no hacen una pesa En su vida o Esa alimentación Esa alimentación Hermano Tú mismito lo dijiste. esa blundum, ah. eso es una maquinaria que tú no, tienes. No por eso, que, por eso es eso de la alimentación, ¿por qué? Ay ay ay, se quema caloría, hermano. Esa la no, no, la alimentación así. de la Mete es la, la única que tiene calorías son ellas. No, sí, claro, ¿eh? tú tienes punto. que tirarte esa vaina encima <laughs> y tengo el peso, ¿no? levantarla en peso, hermano. Eso es peso. Son males, sí, eso es de un Nada más, ¿cómo se llama la vaina donde lo fuiste? Hay que... ¿Ocho No, el, el, el lugar, el... A Shades. A Shades. Y Bayer enviar eh, Sí, enviar Sí, en, en Shades, en Shades, en Shades. Vamos a ir, antes que... Si Mayer sale electo como alcalde, aquí no se puede... Si sales si el otro. No, y si no. Bueno, y si no. ¿no mejor todavía, Jamaica, todavía y no, ¿y, no? ¿Y, y si no, exacto, mejor ¿Vamos todavía. Vamos para Jamaica, no importa qué pase. no, no importa qué pase, perfecto. Eso, no importa que que pase, tú Vamos para Jamaica. Grabado, ¿No te acuerdas cuando la cáscara fue para Jamaica? No, no. yo sea, me acuerdo cuando fue para New Orleans. Ah, el no, de New Orleans New sí me acuerdo. ¿Qué? ¿Qué? Ese fue el mar. El de Jamaica no me acuerdo. ahí para Jamaica y le preguntaron a Rasta en la, en, la, en la playa. Ahora, ahora que estamos acabando, empezamos el parqueo. Sí, 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 exacto. Le preguntaron a un man en la. que, ¿Do you like a. Robin? Yeah. Do you like uh, Joker? Yeah. Do you like Batman? <laughs> Ey, han, le han mentado la cabeza. Al man le han sacado la chucha. Yo me recuerdo esa vaina. Eso no me acuerdo, compa. Eso es lo yeah. peor que puede hacer like, en Jamaica. No. no. Ey. Eso es lo peor que puede. ser la tasa de homofobia cup. que tienen esos manes El en Jamaica. Sí. ¿Tú sabías que era ilegal? ¿Era ilegal en Jamaica ser cueco? Era. Ya. Era. Era. Yo estoy seguro que todavía es en la práctica, pero no en la ley. Claro. O sea, es eh, foco. No, sí, la homofobia en Jamaica es, es fea. Increíble, hermano. Aquí lo podemos decir que es Allá lo dicen en serio. Tú sabes que eh, en el call center, <coughs> en Vida Real, empezó otro podcast aquí. Sí, sí, ahora. exacto. Parte 2. Eh, parte 2, <laughs> parte 2. Eh, en el call center había un jamaiquino, Texas, saludos. Para ah, Texas, Bigos, Texas, bigos. Big Entonces Texas. había una persona homosexual en el trabajo, sí. abiertamente. Y él decía, ¿y que, Look at this guy. He's confused. <laughs> so I was like, What do what you mean, mean confused? Confused? confused, he's confused. Así le dicen a los gays allá. Sí? Confused. And me need Jesus. Sí. Yeah. I me a Jesús Right away, compa. Me need Jesus. Sí. Ya tenemos que ir para Sí, tenemos que ir a Jamaica. Hey, hey, yo, voy a hacerle yeah, right, yeah, hey, si, okay, el sí. Después se nos entendemos y nos van a las ahora, hey, Maya, nuevamente, gracias. Gente, comenten, denle like. Y si quieren la parte 2 del cerealístico, vamos para encima. Son Barto, Alex Riesmeyer. nos pillamos. Gracias. ¿Qué te parece al parking? Ajá. Ajá. Ah, Chao. Ah, sea,